Hola y bienvenidos a un nuevo video. Ah, listo. Arre, Dross. ¿Cómo andan, gente? ¿Todo bien? Los 7 videos, los 7 juegos más perturbadores que van a encontrar en internet. Qué bárbaro. La musiquita, papá. Arre. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? Muy buen viernes. Sé que es tarde, sorry mens, pero como la noche es joven, estamos arrancando acá nomás con este juegazo. Excelente juego. No es un juego de terror en realidad, pero está bastante bueno. Me gustó mucho el argumento que tiene. De hecho me lo estuvo pasando Pipo. Sí, Mark, sí. Hola, Mark, bienvenido. Hola, Pedro, ¿cómo estás, men? ¿Todo bien? Bienvenido al canal. Aquí arrancando. Hey, man. Manolín. Bien, man. ¿Cómo estás vos? Bienvenido. Yuko, ¿cómo estás? Oye, ¿qué? Es muy raro que suba esta clase de cosas, pero... este juego en particular me lo pasó Pipo. Me pasó de qué se trataba y la verdad... y vi las... muy buen... ¿cómo se dice esto? Muy buenas calificaciones, digamos, opiniones que había sobre el juego. Dicen que el... lo que es el argumento es muy bueno, entonces dije, bueno, ya que esto lo tengo que streamear, está piola. Lo compré en Steam, está en oferta, así que los que quieran, los que les interese el juego, pueden aprovechar ahora porque está en descuento. Está, creo que, no sé, como al 90%, una cosa así, está, lo pagué creo que 70 centavos de dólar, nada, no lo pagué nada, así que lo vi ahí y lo compré, dije, de una, ¿qué tanto? Está bueno, está bueno, está bueno. Así que la cosa sería eso nomás. Voy a abrir el juego. Espérense. Y a ver qué sucede, si explota todo. El juego básicamente es esto, trata de terror psicológico. Sabemos que es un juego en 2D. Ahí está Pipo, ¿cómo andás, Pipo? ¿Todo bien? Es un juego en 2D, por lo cual... apá, ahí arrancó. Vamos a bajarle un poquito el volumen, ¿no? Ah, te manejas re raro en el menú y todo, pero bueno. Italiano, no, español, perfecto, ahora sí me gusta más. Esa música de Dross cuando hace, quiere hacer sus videos épicos. A ver, espérenme. La pantalla completa, eso lo quiero cambiar, ahora sí. Denme un segundo, chicos, ahí se va a ver. Y ya lo pongo... uy, ¿qué hice? Uy, what? ¿Qué carajo hice? Distraint. Muy bien. Ahora sí, muchachos. Se está viendo el juego, ¿verdad? Miren que cierro esto y ahora sí es... ¿el Reblo ya lo activé? No, vamos a activar el Reblo. Muy bien, muchachos. A ver, ¿de qué se trata el juego? Básicamente es un juego de terror psicológico en 2D, lo cual dice que no trae mucho terror. Hey, Demetin, ¿cómo estás, men? Hola, Exe, lamentablemente no podré acompañarte de este stream, tengo que despertar temprano mañana. Men, bueno, no pasa nada, abrazo grande, men. Saben que los viernes es un día en donde me mando así, bueno, que sea lo que sea. Lástima porque el juego está muy bueno, pero que descansen, men, no hay problema. Acciones, linterna F, inventario space, ok. Está bien raro. Ahora sí. Distraint. Entonces, les está explicando. Dan, Kikoeru, ah, listo. Nada que ver. Este Yuko. Básicamente... sos una persona. El juego arranca así, vos sos una persona, trabajas para una empresa importante, un banco, algo así. Y arranca de la peor manera en el sentido porque tenés que desahuciar... está muy alto esto. Básicamente tenés que desahuciar a una anciana de su casa, literalmente de su departamento, ni siquiera es una casa. Entonces vos es como que te quedás con ese remordimiento y a partir de ahí es el juego. A mí me pareció súper interesante el argumento porque no es algo que se ve normalmente en este género. Y la verdad que se ve muy, muy bueno el juego. Y el apartado gráfico está bastante, bastante bueno para hacer un juego en 2D. Está muy bien desarrollado, por lo cual. Vamos a ver. Sí, no tengo progreso, si recién lo abro. Así que está en oferta en Steam, a los que les interese, yo diría. Mi humanidad está en venta. Así arranca. Y yo la vendí. En ese momento marcó... Ese momento marcó mi cabida. Esta es mi historia. Estos son mis remordimientos. Apa. No sé si se ve bien. Creo que voy a tener que subirle al brillo, ¿verdad? ¿O se ve bien? Denme un segundo. Y le bajamos un poco el efecto granulado, así se ve mejor. A ver. Shinobi, ¿cómo andas, men? ¿Todo bien? A ver, ¿ahí se ve mejor o no se ve? Es re creepy. Si viene Shinobi va a decir, oh, otra vez jugando juegos creepy este men. Pero no, está piola. No, pero este sí es un muy buen juego. Es un muy, muy buen juego. Díganme si ahí se ve bien o no. ¿Qué dicen? Exe no tiene mucho que ver... Exe no tiene mucho que ver con el juego, de hecho... Nada, pero en Osu ya conseguí mi primera A. Y ya casi tengo una B de 4 estrellas. Bien ahí, Mark, felicitaciones, man. La Exe todavía sin mi comando. Ahora lo arreglo, perdón. Gino, ¿me podés? ¿Me mandás? Ahora mismo lo arreglo, haceme un favor. Pasame el comando. Ahí lo arreglo. Pasame el comando, men. Pásamelo así lo arreglo. Pásamelo por privado si querés. Pero pasame el comando. Go, Gino, go, 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 please. Go, men. Match up. Shinobi. Gino. Shinobi. Ah. En casi todos tengo una B, en uno solo tengo una A y casi... Ah, no. Ok, o sea, en casi todos tengo una B, en uno solo tengo una... Ah, no. En casi todos tengo una B, no, en uno solo tengo una B, en tengo una A y casi tengo una... What the fuck, Mark, please, tenés que pensar... Ordenarte para los comentarios. Te envío por Wi-Fi, dale, mándame. Go, men. Ok, ya arrancamos con Distraint. Recién estamos arrancando. Bienvenida a la gente que se va pasando al stream. Después vamos a jugar otras cosas, pero la verdad que es un juego que vale la pena. Tiene una muy buena historia y vamos a ver qué onda, ¿sí? A lo Dross ahí. Vamos a irlo relatando con la voz de Dross, ¿les parece? Que, a ver qué sale. No me lo pasaste, Gino. No me llevo el Whisper. Gino. Ay, Dios. ¿Por qué? Holy shit. A ver si lo tengo acá en orden. Ah, recién vi el mensaje de cosas. ¿El próximo stream lo jugás? Oh no, este stream lo juego, Pipo. El día de hoy lo juego, espérame un segundo. Tan Hikoeru. Ok, no. Bueno, ahí está, Gino, ahí está tu comando de vuelta, ok. Seguimos con el juego. Perfectamente. Muy bien, acá estamos en una habitación. Arre, tenemos que ambientarlo. Bueno, básicamente somos este personaje. De acá vinimos. Esto creo que no se puede abrir. Acabo de llegar. Vamos a darle una voz al personaje. Como que voz podría ser. Bueno, acabo de llegar. Dice, arre, Dross, no. Tenemos las puertas. Ok, supuestamente estamos en el lugar en donde deberíamos desahuciar a esta anciana. Déjame ver una cosa nomás porque... What the fuck. Todavía no me convence el volumen. Quiero que se escuche bien porque no voy a poner música de fondo. La idea es que quede la del juego. Ahí está, perfecto. Hace la vuelta. Ya fue, a la verdad. Seguramente trabajará con el audio y demás. Dicen que tiene muy buena música. Bien. Manolín, ¿cómo estás, men? Bu, ¿cómo bu? Disculpe. Busco a la señora Goodwit. Lo doy aquí largo. Supongo que no es aquí. Lo que pasa es que, claro, yo estoy echando gente. Vamos a ver acá. ¿Hay alguien en casa? ¿Quién es? ¿Señora Goodwin? No, ella no vive aquí. La otra puerta, la puerta de al lado. Bueno, adiós. Ok. Supuestamente ahí no vive. No. Todavía no lo he jugado. Solo vi la primera parte, así que estoy spoileando un poco. Estoy buscando a la señora Goodwin. ¿Es esta su dirección? No. Piérdete. Ah, listo. Juraría que vive por aquí. O sea, en una de estas tres puertas está, pero si vengo a echarla de casa es normal que no quiera. Era para espantarte. ¿Qué haces, mano? Selna Chox, ¿cómo estás, man? ¿Todo bien? ¿Qué se cuenta? A ver, ¿cuál creen que es la puerta de la señora? A ver, la primera no puede ser, para mí es la segunda. Por la forma en la que hablaba y demás, tiene que ser la segunda puerta. Sorry. Tiene que ser la segunda puerta. ¿Cómo andas, Selna? ¿Todo bien? Juraría que vivo por aquí. Bueno, vamos a darle a la segunda. Sí, no tengo la menor duda. Ok. Tiene que ser una de estas puertas. O sea, en una de estas puertas vive la anciana que tenemos que desahuciar. O sea, literalmente trabajamos para un banco o para una empresa y tenemos que echarla de casa después de muchos años de vivir ahí, obviamente. Se cuenta que necesito dormir y me saltás con un stream. Oh, sorry, Selna Chox, man. Es viernes, man. ¿Por qué necesitas dormir? Mañana es sábado. ¿Tenés que trabajar mañana? Sorry, man. Huele a tarta de arándanos, dice. Seguro que es aquí. Esta es la puerta que yo les decía. Ya le dije que no vive nadie aquí. Arre. Señora Goodwin, sé que es usted. ¿Me deja entrar? Lo siento. Pase, por favor. Ok, estamos adentro. Ok, evidentemente es la casa de la señora Goodwin. Y acá está la señora Goodwin, a la cual tenemos que echarla de su propia casa. Señora Goodwin. Lo sé. Lamento mucho tener que hacer esto. Si lamentas, no lo hagas. O sea, revendido. ¿No puede darme un poco más de tiempo? ¿Puedo pagar la deuda si me da otra semana, por favor? Lo siento. No se puede. Odio hacer esto. No lo haga, hombre. Pero debo embargar esta propiedad. ¿Pero a dónde voy a ir? Este sitio es todo lo que tengo, dice. Ya me cagué del miedo, dice. No, todavía no. Está llorando, pobre mujer. No puede ser tan mierda. Lo siento. Discúlpeme, no debería llorar en ese modo. Pero es que hay tantos recuerdos aquí. Lo entiendo perfectamente. Vaya, ¿dónde están mis modales? ¿Le apetece una taza de té? Preferiría café si es posible. O sea, qué hijo de puta. Esto también lo vi. O sea, viene a echarla de casa, todavía la señora le está ofreciendo té y el tipo se pone... Ah, sorry, no, yo si me das café todavía, pero té no, viste, o sea... Hijo de puta. Por supuesto, deme un minuto. Bueno, va a preparar el café. Re buena la señora encima. Podría echar un vistazo mientras espero. Ah, voy a revisar la casa. ¿Qué pedo? Es una... no, es una mecedora. Todas las abuelitas tienen una, dice. Sí. Y no hay más nada, solo una mecedora. Es todo lo que hay para ver, no hay mucho para ver. A ver si puedo avanzar hacia aquel lado. Me cagué miedísimo. No puedo avanzar. Qué chusma. Mal, encima chusma el chabón. A ver, vamos a ver. ¿Y qué? ¿Ahora qué? ¿Me puedo ir? No. No me tengo que ir así. No puedo irme ahora aunque quisiese. Bueno, no me puedo ir, pero... Ah, acá. Es una foto de la boda del señor o la señora Goodwin. O sea que hay un señor Goodwin. Creo que enviudó hace poco. Pobre mujer. Dios no debería estar cotilleando. No. What the fuck. Holy shit. No hay scrims, ¿no? Creo que no. No lo jugué todavía. Lo lamento. Se me ha acabado el café. ¿Quiere que le prepare otra cosa? Gracias, no se moleste. Menos mal. Escuche, debe abandonar el inmueble al final del mes. De verdad que lo siento, señora Goodman. No se disculpe. Soy yo quien tiene la culpa. En fin, tengo que irme. Cuídese. Espere un momento. A ver. Está muy oscuro y afuera. Llévese esta linterna, no creo que la vayan a necesitar. What? La puta madre, esos logros. Ha recibido un logro. Me acaba de dar una linterna. Gracias. Gracias, digo. Ha recibido una linterna, ok. Tengo que irme, cuídese mucho. Adiós. Ok, pulsa F para usar la linterna. Puta madre, ¿por qué los sonidos son todos así, boludo? Es una linterna. Se va a llorar. Ay, la puta madre, la dejo así llorando. ¿Será mejor que la deje sola, güey? Está bien. Me voy a ir. Re loco. La abuelita se quemó con el té y por eso ya no volvía. Ay, me duele cada vez que se termina el café, a mí también me... No, puedo ir para aquel lado, esperen. A ver, queda acá, estoy en el edificio todavía. Que... de la mujer que iba a desahuciar. Holy shit. Tengo que poner a calentar. Ahora me hiciste acordar que me tengo que preparar un buen cafecito. Bueno, me voy, ¿verdad? Ah, no ocurre nada. Parece que no hay corriente, qué raro. Este sitio me da mal rollo. Estoy atrapado en el edificio ahora, no puedo salir. ¿Qué pedo? Tengo los auriculares a todo dar. Creo que es mala idea. Yo también creo que es mala idea. Pero no nos queda otra puta opción. Así que vamos a ir por ahí, ¿ok? Se trabó la cámara por un momento y quedó una cara psicópata. La pongo por Discord. No, Mark. Necesitamos un clip. Estén atentos a los clips. Pero no creo que haga falta eso. A ver, ¿qué es esto? ¡Entré! O sea, se cayó un apartamento salón 213. ¿Qué es esto? Distraint. No guarda el progreso automáticamente. Para guardar la partida visita un punto de guardado. ¿Es en serio? ¿What? Me dijeron que muy largo no es el juego. Has guardado la partida. Perfecto. Oh, o sea, estos son los puntos de guardado cuando aparece este cartel con la... Hay una puerta. Que me parió. Tengo el sonido muy alto por eso. La apagaré si hubiese un botón para hacerlo. Está cerrada. Necesito una llave. Oh mierda. Hay una nota. A cada cerdo le llega su San Martín. ¿Es argentino este juego? Jodeme que es argentino. Sí, es argentino. Y si no es argentino... No, no creo que sea argentino. Está traducido al argentino porque es frase es de acá, es muy de acá. A la mierda con todo. Pará, Foxy. Ok, vamos a ver. Cuando te das cuenta que no he guardado automático es... Yo también me caí, los auriculares los tengo a full. Ahora sí ya me caí. Ah, no. Y eso que es en 2D, chicos, menos mal que no puse ninguna otra cosa más. Yo me cagué todo por el sonido, porque en realidad el juego... What the fuck. Okay, vamos a entrar a esta puerta, a ver. Apartamento 213, cocina. 213. Sí, sí, sí. ¿Qué demonios ha sido eso? Me lo dijo el personaje. Ok, teóricamente por esta puerta venimos, así que tenemos que avanzar. ¿Qué es esta puerta? Este está vacío. es un horno. Es bastante instructivo el juego. Vacío, vacío. Brr, qué frío hace aquí. ¿Qué dice? Lul, poquito demasiado, no puedo. Soy re cagón, dice. En serio, Selna, no me jodas. Yo también. Ahora se notan que sale aquí. No sabemos todavía. No tengo ganas de hacer pis. Ok, me parece perfecto. Yo me estaría meando encima, pero el chabón no tiene ganas de hacer pis. Literal. Sí, ahora va a salir el puto screen, creo, algo de eso. Hay algo en la bañera. A ver. Está helada. El baño ese por el peor momento. Estás en la B. Ay, la puta madre. Putos logros. Encontraste un cubito de hielo. Ok, podría serme útil. Un cubito de hielo. Mantén pulsado Space para abrir el inventario. Pulsa E para seleccionar el objeto que acabas de encontrar. Ajá. Suelta Space y se seleccionará el objeto automáticamente. Cuando tengas un objeto activado, Prince tratará de usar ese objeto siempre que pueda. Prueba a usar el cubo de hielo en la bañera. No pienso devolverlo a su sitio. Si quieres examinar los objetos que hay alrededor, abre el inventario y selecciona un espacio. Ahora selecciona de nuevo la bañera. No necesito otro cubito. Ok, perfecto. O sea, tenemos un inventario de 3 cosas, de 3 espacios, básicamente. La cosa sería... No tengo ganas de hacer pie de vuelta. Ok. La cosa sería básicamente esa. El juego no lo conozco, pero es lo más obvio. Encontrar un cubito de Minecraft. En realidad no es obvio, hasta ahora no me dice mucho nada obvio, no sé para qué carajo voy a querer un cubo de hielo, así que, pero, qué sé yo. Todavía no sé en qué lo voy a usar, de hecho. En el horno no creo que haga falta hacer un cubo de hielo, ¿verdad? Ok, estamos de vuelta. Aguanta, en el baño. ¿Y cómo, espera, y cómo salgo de acá? ¿No puedo salir de acá? ¿Quedé encerrado acá ya? Bueno. No voy a venir un screamer en el baño. No, porque no es un típico juego de screamers tampoco. Tengo entendido. Como que tiene sus cosas. A ver, vamos a ver. ¿Qué pasa si yo me equipo el cubo de hielo? ¿Habrá algo dentro de este cubito de hielo? Lo meteré en el horno. Ah, bien ahí, bien ahí. ¿Vieron que era eso, era eso, era eso? Me veía venir así. La verdadera pregunta es dónde está la abuelita. Buena ganada. La abuelita buena ganada. Y ahora hay que esperar. Ok, acabamos de meter el cubo de hielo en el horno. Por lo cual va a salir algo de ahí. La que me parió, vi una sombra en mi baño, ayuda. No, no se pongan paranoicos. No te paroniques, Manolín, es un juego. No te paroniques que no pasa nada, man. Ya está, a ver. A ver qué hay en el horno ahora. ¿Encontraste una llave? Tenemos la llave, chicos. La llave de la puerta. Había una puerta, ¿se acuerdan que necesitaba una llave? Pero el problema es volver ahora, porque no veo por dónde volver. Ah, sí, por acá. Fucking televisor de mierda. Justo televisor, apagate mierda. Ok, la puerta está ensangrentada y tenemos la llave. La pregunta es, ¿deberíamos entrar a una puerta que tiene el picaporte ensangrentado? Bien, tenemos la llave. He abierto la puerta. No quiero ni ver. ¿Y se apagó la luz? No, mentira. Puta madre. Ese sonido otra vez. Dice tu ventana se abrió, no tengo ventana, te caí en mano. What the fuck. La ventana está tapada con unos tablones. Está vacío. Siempre están vacíos los muebles. Está vacío. Otra puerta ensangrentada. Qué pedo. Se abrió con H para excenar. Yuko. No podés, chicos, abrió sin H. ¿Qué es esto? Aquí hay algo. Ah, la puta madre, otra vez ese sonido. ¿Quién lo encontrará? Quien lo encuentra se lo queda. Encontraste un libro de miedo. Ese joda, boludo. Si es un libro de miedo, literal. ¿Qué hago con un libro de miedo, boludo? La cagué. El men ahí como si nada. Me encanta corregir, que útil, si ya me cuento. Un montón de libros sobre dinero. No creo que sea el lugar adecuado para este libro. Ok, vamos a dejar así. Ver. Mercado de valores, economía, comercio. Hay un montón de libros sobre dinero. La avaricia, ahí empieza todo eso. Acá empieza todo el tema del juego, básicamente los remordimientos del personaje. Porque el tipo básicamente hizo esto por dinero. Le importó muy poco todo. Ah, ¿debería devolverme con el libro? No, creo que puedo avanzar por acá. No. Si quieren les paso algunas capturas de las ortografías de un compa. No, gracias. El libro, si lo pones en la habitación de atrás. Ok, vamos a intentarlo. Podría ser. Está vacío, está vacío. Ah, El Resplandor, Frankenstein, Drácula. Hay un montón de libros clásicos de terror. Ok, por alguna razón nos están diciendo que el libro va acá. Esta estantería está llena de libros de terror. Lo pondré aquí. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? Ay, mamá mía, de seguro más miedo que el juego. Encontraste un libro de finanzas. Creo que sé dónde encaja. Obviamente. Puta madre. Policía, ¿me ayuda? ¿A dónde carajo tengo que ir, boludo? Tengo que avanzar igual, boludo. Se acaba de cortar la luz. Ya, avanza. Lo sabía. Conozco un juego que tenés que hacer eso. ¿Qué cosa? ¿Poner libros? Libros que hablan de dinero. Este libro encaja aquí perfectamente. A ver. Hecho. ¿Ya está? Ah, la puerta. ¿Qué mierda? Hay una puerta atrás de las cortinas. Me está cagando de miedo el sonido, boludo, que tiene el juego. Tiene muy buen sonido. Muy bien. Sí, era lógico que se abriera la cortina, no había otro lugar por donde ir. Ni modo que se hubiera abierto el techo. Policía. Ah. Ok, ya no hay luz, Drac. ¡La puta que lo parió! What the fuck? Es terror psicológico, claro, chicos, esa es la idea. Tengo que ir para acá. Chaval, me alegro de verte. Me alegro de verte. Me alegro de verte. Ah, listo. MacDade, Bruton y Moore. Ya nos han contado que echaste a la vieja. Bien hecho, chaval. Has superado la primera prueba. Ah, listo. La señora Goodwin parecía una buena parrochada. Parrochada. Por tres. La ley es la ley, hiciste lo correcto. Pronto serás uno de los nuestros. Esperen, tengo que hacer algo por... Uno de los nuestros, no voy a bajar volumen, teniendo. Uno de los nuestros, ok. Por tres. Me gusta como suena, gracias señores. ¿Estás preparado para ganar un montón de pasta? Eso creo. solo te quedan dos nombres de los que ocuparte. Embarga sus inmuebles en el nombre de la ley. En el nombre de la ley. Y entrarás a formar parte de nuestra empresa. Vale. Esperen. Está demasiado alto, joder. No puedo bajar ahora. Ese es el espíritu, chaval. Ahora largo de aquí. Ah, listo. Avaricia. El primero de todos los vicios. Chan chan. Ok. Acabamos de encontrarnos con tres chabones que nos dicen que tenemos que seguir embargando gente para llenarnos de plata, básicamente. Hola, Diego. Bienvenido, man. Gritales en el bigote y explota todo, ¿no? El del medio está bailando el pasito perrón, dice Manolín. Pasito perrón, ron, ron, pasito ilusión. Alto tema ese, pero no vamos a irnos de la ambientación que si no... Ok, vamos a seguir. El único juego de terror que puedo llegar a jugar yo sin morirme. Ok, me sentía triste y feliz a la vez. Pronto alcanzaría el lugar que me correspondía en la empresa. Pero el precio a pagar era mi humanidad. ¿Merecía la pena? Has guardado la partida, perfecto. Ok, tenemos... What the fuck? Es una puerta hecha mierda. What? ¿Cómo he acabado aquí? Hay una nota. Hay un elefante en la habitación. ¿Qué pedo? ¿Literalmente hay un elefante en la habitación? Creo que sé lo que significa. ¿What? La abuela llorando, ¿qué mierda? ¿Literalmente hay un elefante en la habitación? Avaricia, avaricia. Vergüenza. Codicia. ¡Qué mierda! No me escapara del elefante, ¿vale? ¡Qué verga! Ahora nos levantamos y era un sueño, ¿viste? Casa de Prince, habitación. ¿Ya es de día? Mi cabeza. Aún me siento mal por la señora Goodwin. O sea... What the fuck. Es un montón de basura. Típico. Yo también tengo así mi escritorio. El techo tiene goteras. Al menos no llueve. Menudo piso. Primero el café. Ya me vestiré después. Me parece perfecto, man. Primero el café, ¿vieron? A él también le gusta el tema del café. Ok, nos salimos de la habitación a la cocina. Se persigue chupacabras. No, ¿qué le pasó al elefante trompita? Ha guardado la partida, bien, vamos a ver. Ah, vacío, ni siquiera sé por qué tengo esto aquí. Primero el café, ok. Adicto de mierda a la cafeína. Perdón, tenía que decir. Por cierto, me voy a hacer un café, no. Sí, me voy a hacer café ahora, ¿no? Bien, café. Necesito café para despabilarme. Genial. Encontraste una cafetera. Qué lindo. Necesito agua para el café. ¿Te joda? ¿Agua? ¿Dónde está el agua? En cuanto pueda me largo de este tugurbio. Endo, what? Tamatos, ¿cómo estás, men? ¿Todo bien? Me alegra verte por acá. Bueno, necesito agua, sigo sin tener agua. Para hacer mi café voy a ir al baño, supongo. Esto parece ser el baño. Típico. Quizás pueda coger agua de aquí. Ah, quiero mi café, no hay agua. Y ahora se pone a llover. ¿Me tomás el pelo? Holy shit. Un día de estos juro que... ¿Quién no dijo eso? Un día de estos... Me voy a ir a la mierda, dice... No. Ah, necesito cafeína en vena. Nadie tiene por qué saberlo. No, aún me queda algo de dignidad. ¿Dónde está tu dignidad? Ah, usar el agua del inodoro. O sea, el tipo recién cayó. El tipo pensó usar el agua del inodoro por un momento. Acabo de sacar un logro. ¿Dónde está mi dignidad? 1. ¿Agua de la lluvia o agua del inodoro? Este Mark. Oh, tamatos, esos iconos. ¿De quién son esos iconos? Uy. Ok, ¿qué hacemos? Seguimos sin tener el agua. ¿Qué es esto? Bien, guardé la partida. ¿Y si puedo ir afuera? Sí, aún no estoy listo. Necesito mi café. También tengo que cambiarme de ropa. Ah, primero el café. ¿Dónde saco el agua? Aunque sea salí afuera y junta agua de lluvia si no tenés agua. O sea que no hay nada. Ah, cafetera vacía. Vamos a dejarlo en blanco. Ah, ya sé dónde voy a conseguir agua. De la gotera, jodeme. Jaja, pinche loco. Jodeme que tengo que agarrar el agua de la gotera, boludo. No sé si esto es higiénico, pero quiero mi café, así que sí, así. Bien, ya tengo agua. O sea, acabamos de agarrar agua de un tacho que usamos para juntar agua al techo. Acabo de agarrar otro café, otro logro. Bien, ¿ya puedo usar mi café o qué? Bien, vamos a la cocina, preparamos el café, nos vestimos. Al fin, podré poner el agua aquí. Veré un poco de tele mientras se hace el café. Solo queda esperar, perfecto, vamos a ver un poco de televisión. Debería cambiarme también, pero no es el caso. Estoy todo el rato pasando para... Digo, ahora hay tormenta. A ver chicos, me aguardan un segundo porque ahora me dieron ganas de tomar un café. Necesito, yo también necesito cafeína en venas. No, mentira. Un segundo, le voy a poner agua a calentar. Cuando truena pienso... ¿Qué dice? A ver qué están poniendo. La argentinidad al palo. Acá en donde vivo tengo una tormenta encima y está lloviendo. Sí, porque acá en cualquier momento se larga. Es lo que dije, avisaron. Cuando truena pienso que acaba... Que acá está tronando. En la tele va a salir Hotel Tribado. Dance Game. Acá está por llover, vamos a ver. Seguimos a ver qué pasa. Bien. Estamos viendo la tele. Mejor no la enciendo. ¿Por qué? ¿Por la tormenta? Ahora hay tormenta. Ok, entiendo. ¿Qué onda con ese ruido? ¿Qué ha sido eso? Creo que venía del baño. Y vamos a ir a ver porque somos subnormales. Yo iría a la habitación, no al baño. Me voy a cambiar a ver si puedo. Primero el café. Holy. Uy, qué pesado que sos, nene, en serio. Bueno, tenemos que ir al baño, evidentemente. ¿No es el café por casualidad? Yo preferiría el café y ya. Solo queda esperar. Ah, pero no son... ¿Qué dice? Saludos, Mati. Ahora mi hermano anda mirando, creo. Poco creo. Ok, estoy en el baño. No hay nada. Seguro que ha sido mi imaginación. El café debe estar listo. No necesito lavarme las manos, mugriento de mierda. Tengo una vejiga estupenda, puedo esperar uno... Puedo esperar un día o dos. Wow. Wow. ¿Qué carajo hacen estos dos acá? ¿Quiénes son estos, boludo? ¿Qué hacen en mi casa? ¿Sirvieron mi café? Me parece a mí. Es infinito la cantidad de presas diferentes para una misma habitación. Nada es infinito. El café ha desaparecido. ¿Se lo tomaron ellos? ¿Qué pedo? No, no quería entrar al baño. Quería ver qué carajo están haciendo todos. ¡Es verdad! ¿Qué tiempos aquellos? Mirá quién se ha levantado. ¿Hemos despertado? Se estaba enfriando el café y nos lo hemos bebido. No te importa, ¿verdad? Aunque sabía raro. No pasa nada. Estás bien, ¿cierto? Tienes mala cara. No, se supone que estáis... ya sabes, muertos. ¿Qué son los padres? Los padres muertos son. Me lo veía venir que te salga alguien a aparecer en tu casa. Pues claro que lo estamos. Menuda bobada. Ah, no. Pero... aunque nos hayamos ido, no significa que no puedas escuchar nuestros consejos. Supongo que no. Y es exactamente por eso por lo que estamos aquí. Así que escúchanos y deja hablar a tu conciencia. Okay, de acuerdo. Hemos oído algunas cosas, digamos, desagradables sobre el cielo. Así es. Tu padre y yo estamos preocupados. Te estás volviendo codicioso, hijo. Nunca es demasiado tarde para cambiar. No estoy orgulloso de las cosas que he hecho últimamente. Pero mirad mi piso. Solo quiero tener éxito en la vida. Pobre pibe. Lo entendemos, hijo. Pero a expensas de los demás. Piénsalo. Tú eres mejor que eso. No sé. He trabajado tanto para llegar a donde estoy. Tocan la puerta. Estoy buscando a la señora Goodwin. What? ¿Por qué llueve sangre? Tiene cara de papá. Llueve sangre, chicos. Y están buscando... ¿Es esta su dirección? ¿Qué demonios está pasando? Guardamos. What? ¿Qué hace la señora Goodwin acá? Y ahora... gotea sangre. Tengo que tranquilizarme. Está todo en mi mente. Sí, está bien. Será mejor que me vista. Se ve mejor vestir. Ok, en dos momentos aparecieron nuestros padres muertos en el comedor. El café no estaba. Y llueve sangre. Encontramos a la mujer que desahuciamos. Holy shit. Ayer fue un día duro, pero decidí seguir adelante. Aunque mentiría si dijese que no pienso en la señora Goodwin. De todos modos, el señor Taylor era el siguiente en la lista. Vivía en un bosque como un ermitaño. O sea, todavía tenemos que desahuciar más gente y lo vamos a hacer. El tipo... no le importa nada al tipo, en ese sentido. What the fuck, man. La cámara, sorry. O sea... qué wea. ¿Qué le pasa al teléfono? No, mentira. No estoy hablando esto. A ver, se supone que debería estar andando bien ahí. What the fuck le pasa a la cámara. Me está volviendo loco. Necesito una cámara. Voy a conseguir una cámara USB, aunque no se vea bien. Pero creo que voy a conseguir una cámara USB. Se va a ver creepy, pero se va a ver por lo menos. Vamos a ver. Vivía en un bosque como un ermitaño. Ok, seguimos. No tenía deudas, pero la ciudad quería expropiar su propiedad. ¿Porque sí? Iba a construir ahí una autopista. Fui hasta allí a embargar su casa. Ah, re loco. O sea, fucking, tenemos que ir a un bosque con... a expropiar de noche una propiedad. ¿Qué carajo es esto? Prohibido el paso. Es un lindo cartel. Cara de pop. Vamos a ver. Quiero saber qué pasa ahora. Dicen que no es muy largo el juego, así que lo vamos a poder jugar hoy completo, obviamente. Tu cabaña debe estar por aquí. Y está bastante interesante, la verdad, la historia. A mí me interesa saber qué pasa. ¿Qué va a pasar con esto? O sea, what the fuck, man. A ver el agua. O si no, lo interesante va a ser que va a salir en las noticias porque se me prendió fuego la casa porque no pagué la... Ok, has guardado la partida, perfecto. Si una casa no era suficiente, habrá un bosque. Easy. Ah, ahí está. Ok, esta es la cabaña en el medio de la jungla prácticamente. Y acaban de construir una autopista, me estás jodiendo, boludo. ¿Qué pedo? Es una pila de leña. Gracias por verme, menos mal que me aclaraste la duda, man. Señor Taylor, soy Pris. ¿Hola? O no está en casa o me está ignorando. Tengo que hablar con él. Y... entonces... ah, puedo, ahora puedo avanzar. Y la de leño. What? Esto es como otra casita en el fondo. Es como la casa de atrás, chan chan. Y más bosque. Ah, ahí está el chabón. Esperen, esperen, voy a probar a ver qué hay en esa casa primero. Y digo yo, dice Selna. Está cerrada. Ok, no, acá no. ¿Qué pasa, Selna? Te leo. Dime tú. Bueno, avanzamos. Acá está el susodicho, dueño de casa. Hola. No responde. ¿Usted debe ser el señor Taylor? ¿Quién lo pregunta? Me llamo Pris. Un placer conocerle. Déjate de formalidades y ve al grano. Sé que has venido. Y sí. ¿Por qué no hablamos de ello? La ciudad quiere construir aquí una autopista, una que traerá un montón de gente y de turistas a la ciudad. Un montón de dinero también, ¿verdad? Bueno, ese es el problema que tiene la gente como tú. El dinero es vuestro dios. Hola, vengo a flotar. ¿Qué haces? ¿Cómo estás, man? ¿Dónde está vuestra compasión? Este es mi lugar. Señor, ha sido un día muy largo. Ya está todo listo. Y no olvide que le estamos ofreciendo una compensación más que justa. Si se niega, no nos quedará más remedio que embargar su propiedad. Supongo que no tengo opción. Enhorabuena, espero que estés contento. Lo lamento mucho, señor. Señor Taylor. Discúlpame, chico. Sé que solo estás haciendo tu trabajo. Señor Taylor, si hay algo que puede hacer, ahora que lo dices, empieza a hacer frío. Hablemos dentro mejor. Upa, toma, coge la llave, enseguida voy yo. Era Horacio Guaraní eso. Ah, y mientras tanto, ¿puedes encender la chimenea? Claro, sin problema. Y lo mínimo que vamos a hacer es encender la chimenea, le vamos a dejar fuera de casa al tipo. Vamos a sacar a su lugar donde vivió todo el tiempo. Flote, flote, Foxy. No creo que sea esta llave, obviamente. La llave no entra aquí. No, es la llave de casa. A ver cómo va el agua. Espérenme un segundo que me preparo el café y seguimos. No tarda. Ahora sí, cafeína en venas. No, ya solo huele a muerte, muerte y destrucción. Ay Dios, se viene venir algo raro. ¿No será? Se ve venir algo raro. Holy shit, Mark, ¿qué te está pasando, men? Ah, ahora sí. Arre. Bien, vamos a ver. Bueno, tenemos la llave. No creo que sirva una llave. Me parece que la llave es... me parece que la llave es de una puerta. O sea, what the fuck, porque iba a ponerle ahí. Ha abierto la puerta. Llave eliminada. Pará, de repente... eso es algo que tiene. Holy shit, holy shit, holy shit. ¿Tenés cafetera? No, no tengo cafetera. Me preparo a mano. Instantáneo. Ah... entra a una casa que de afuera parecía chica y adentro es súper grande. What the fuck, man, what the fuck, man, what the fuck, man. Y encima mi linterna pasa a ser roja por alguna extraña razón de la vida, casi que. Solo hay ceniza. Con esto no hubo fuego. Una puerta. Ok. Otra puerta. Debería ir afuera. Hay leñas afuera. Es una pila de leña. Cogeré un par de leños. Perfecto. Tenemos leña. Y vamos a hacer el fuego. Pondré aquí la leña. Perfecto. Con esto no hago fuego. Ah, hay que conseguir con qué prenderla, básicamente. ¿No hay una vela? No, todo está apagado. What? ¿Hay una puerta acá? Esperen, vamos a ir por la otra primero. A mí no me pasa nada. Ok, Mark, voy a querer. Holy shit, tengo miedo, boludo. ¿Qué carajo es esto? Hay más puertas y puertas. ¿Pero qué era? ¿Una cabaña o una mansión, boludo? En medio de la nada. Aquí hay algo. Cerillas, perfecto. Encontré cerillas, bien. Ya vuelvo porque ya me está dando... Que es demasiado grande la casa, boludo. De afuera parecía re chiquita y de repente es inmensa. O sea, qué carajo. Ya está. Mierda. La leña está húmeda. Necesito algo que prenda fácilmente. Quizás un par de papeles viejos. Ok, ahora hay que buscar papeles viejos. ¿En cuál puerta entramos? ¿En esta o en la otra? No me acuerdo. A ver, ¿esto qué es? No, no soy un pirómano, ok, pero sí es una... Ok, no. Es una papelera, está llena de papeles. No creo que los necesite. Usaré los papeles para liberar, para avivar el fuego, perfecto. Tenemos papeles, que se... No, deberíamos usar... A ver, ¿qué es esto? Crucigrama, sopa de letra, parece que le gustan los puzzles. Ah, esta es la habitación de él. Gracias, Shinobi, por ese host. Otro pasillo, estás en la B por 2. Bueno, vamos a ver qué pasa. Yo tomando café así, entre interacciones, algo que salta algo, me tiro todo el café encima y a la mierda, chicos, salgo el todo el quemado. Pero... Bien, a ver. Vamos a usar, tenemos papeles. Usaré los papeles para avivar el fuego. Y... los fósforos. Debería de funcionar. Mira lo que he descubierto. He descubierto el fuego, perfecto. Ah, me cagué todo, ¿qué hacía acá el chabón? Un logro desbloqueado. The Fire Market. Veo que has encendido un fuego fenomenal. Gracias. De nada, está muy oscuro aquí. Ya, es que no hay electricidad. Claro, está en medio de la nada, no va a tener electricidad. Pero volvamos al tema. Mira. Mi fiel Khan ha desaparecido. ¿Y quiere que lo encuentre? ¿O la encuentre? La encuentres. Desapareció en extrañas circunstancias. Extrañas circunstancias. Bueno, aún he estado aquí cuando me fui a la cama anoche. Y que yo sepa, no sabe abrir la puerta. Sin embargo, cuando amaneció ya no estaba. Dios, man, me siento re mal por el viejo. Hey, Foxy. Hey, Foxy. Te bocanearon. Este Twitch. Luego tiene que estar en... Luego tiene que estar en casa. Eso pensé yo, pero no la encuentro por ninguna parte. Si la encuentras, firmaré encantado todos los papeles que quieras. O sea, nos está proponiendo el camino fácil, o sea, que él firme todo, nos entrega la propiedad para que la puedan demoler y construir la autopista bendita que quieren hacer acá, a cambio de que encontremos a su perra. Trato hecho. Comenzaré con mi investigación. Buena suerte, muchacho. Ok, cagamos. Acá es donde tenemos que ponernos a buscar todo, así re bonito, re lindo. Y pues somos unos boludos. Extraños, que raro, ¿no? Sí, Mark, muy raro. Bueno, acá ya estuvimos, es la habitación de él. Pero acá no estuvimos, está cerrada. Acá ya no hay nada, nada interesante, perfecto. Volvamos a la habitación de él a ver si hay algo. No quisiera saber si hay algo, pero bueno, ya que... Veamos. Esta cama para perros apesta a pis y a jabón. Podría ser importante. Le preguntaré al señor Taylor. ¿Cómo apesta a pis y a jabón? Ah, interesante. Me gusta hacer puzzles. Ok. Bueno, al medio de la nada a mí también me gustaría hacer puzzles. No tengo nada que hacer. No hay electricidad, básicamente. No hay PCs, no hay internet. Holy shit, eso puede ser muy triste. Stop. ¿Puedo seguir avanzando? What the fuck, ¿qué clase de casa es este gigante, boludo? Comida para perros y un bol con agua. No hay nada interesante por aquí. Es la cocina esto, ok. Más puertas. Decime que no puedo seguir avanzando. Ah, no, 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 ya llegué al fin de la casa. Qué gesto, hola, Megafan por 3, llegaste tarde, man. Alto juegazo es este. Este, terror psicológico, pero está muy buena la trama que tiene. Para los que recién llegan les cuento más o menos resumido. Nuestra protagonista se dedica a desahuciar gente, o sea, trabaja para un banco por plata, echa gente de sus casas. Ya hemos echado a una anciana y ahora estamos echando a un tipo anciano de su casa que prácticamente vive tipo ermitaño en un bosque porque van a construir una autopista. ¿Ok? Exe, ¿cómo puedes vivir con la luz prendida? No me vuelvo loco. Yo me vuelvo loco. No sé, o sea, what. Ok, vamos a entrar acá. Bueno, este es el baño de la cabaña. Pues una bañera. Me llega un olor muy fuerte. El tipo mataba gente, resulta. Ah, no, mentira. Sin Screamer, es un buen juego. Sí, exactamente. No sé si lo conocés, pero tiene un excelente. Distraint se llama y tiene una excelente puntuación y dice que es un excelente juego. La luz de la pieza. Ah, no, de hecho apago todo para dormir. Apagar la luz, Exe. No me van a ver, chicos, si apago la luz. ¿Quieren que apague la luz en serio? A ver, ¿qué pasa? Estos men. ¿Qué quieren que apague la luz? A ver, si apago la luz. No quiero apagar la luz básicamente porque es una casa muy antigua esta, tiene como 100 años, un poco más. Y este segundo piso aún más todavía, pues es un altillo. Si apago la luz van a empezar a ver cosas raras en la cámara o quién sabe qué pase, no sé, porque a veces estas cosas se prestan. Arre. Y se van a cagar encima y no quiero problemas. Arre. Queremos que te cagues vivo. Arre, con este juego difícil. O sea, a ver, yo me puedo llegar a cagar vivo como cualquier juego de terror a veces, depende. Pero mi problema es que a mí me paraliza el miedo. Yo no me muevo, o sea, estoy así, me quedo pelotudo, literal, ese es mi problema. Así que no van a ver una gran reacción, ni gritos, ni nada. O sea, en juegos así no pasa nada. Pero mi reacción es quedarme duro así, o sea, no puedo hacer absolutamente nada. Solo tienes que creer, nunca dije que habla pa', ¿eh? Yo pregunté, dice. Ah, viste, Selna, ya se te pasó, ¿no? Aún así he pasado un montón de cosas raras en mi vida. Y después si quieren los cuento, algunas cosas. No es lo ideal. No me gusta mucho hablar sobre el tema porque se presta siempre a temas. O sea, es como que no me gusta. Para mí no son un juego esas cosas. Entonces como que no me gusta tirarme a hablar sobre esas cosas, porque ya he vivido bastantes cosas como para saber que no son un juego. Entonces es como que what the fuck, man. Vamos a seguir con el juego mejor, porque nos estamos metiendo en un tema. Después hablamos. Después del juego hablamos, no vamos a tener tiempo de sobra. Bien, vamos a ver. ¿Dónde estamos al final? Bueno, volvimos a esta puerta, tenemos que avanzar por el otro lado entonces. What? ¿Ah? El baño, ya estuvimos acá. Ah, bueno, igual tengo que hablar con él por las cosas que encontré, dijimos. He notado que la cama de la perra tiene olor extraño. Y ayer tuvimos un pequeño incidente con la mofeta. Ah, entró un zorrillo. Chicos, acá le decimos zorrillo. Holy shit. Ah, el olor. Estuve intentando quitarle ese olor durante horas. Litros y más litros de agua y champú. Eso explica el olor. Ah, claro, entró un zorrillo Y evidentemente hizo reacción, orinó, porque lo que hace la reacción del zorrillo es eso, la orina. Y orinó en el lugar y no lo podían sacar con nada. Entonces, litros de agua y shampoo para tratar de sacar el olor de la cama de la perra, pero nunca salía. Entonces el olor era a pis, o sea, fuerte, y a la vez a shampoo, what the fuck. Se queda con la cara cuando se trabó la cámara, no. Dale, yo jugué al Charlie Charlie y no me cagué, me hice chorro. Ah, listo. A ver, esto explícalo, lo vamos a seguir. Seguro que esto ayuda, voy a buscarlo. Ah, ¿qué cosa ayuda? No entiendo. Con que una mofeta, ¿eh? Así es. Debería ir por acá. Ahora, ¿donde vaya voy para el mismo lado o qué? Cocina. Ah, no, baño, water. Charlie Charlie. Me hace acordar un juego de la Super Nintendo en el que sos una elfa y te persigue un jorobado con tijeras grandes. Buenos tiempos. Ah, listo. Nunca jugué Charlie Charlie, no sé qué es. Abro, abro, ¿estás aquí? Charlie, Charlie, where are you here? No, ok, no. Ok, a ver. Es una cama para perros, pues apesta. Tengo que seguir buscando el perro, ¿verdad? Y acá evidentemente no está, así que tengo que ir afuera de casa. Tengo que explorar afuera de casa en plena noche por un... No, está cerrada, sigue cerrada esta puerta. Acá sigue sin haber nada interesante como de costumbre. Podría seguir avanzando y volver al mismo lugar, así que voy a avanzar. Comida para perros y un bol de agua, no hay nada interesante por aquí. ¿No debería llevarlo para traerla por lo menos? No, parece que no. Bien, vamos a hacer una cosa. Tenemos que salir afuera, evidentemente. Sep, la puta madre, tenemos que ir a un bosque oscuro para a una perra. Charlie, ya llegué a noticiar los papus. ¡Apa! Muchachos, acá llegó Charlie, decía. No, mentira. Está cerrada. Bien, estamos yendo para el lado donde estaba la fogata. Sería 300% más sencillo si hubiese ido al mediodía. La verdad que sí, yo pensaría lo mismo, pero... Parece que llegamos tarde a la casa de este hombre y bueno... No sé quién va a dar un anuncio como este de desahucio y todo en plena noche, pero bueno... Al medio de un bosque. Pero evidentemente estaba más lejos de lo que parecía. Ok, podemos guardar. A guardar la partida. Ya me estoy acostumbrando a los sonidos del juego. De hecho son extrañamente alegres los sonidos, son como un poco perturbadores, diría. Quiero ver si no me olvidé de algo. No. Seguimos caminando por el bosque, pero no veo absolutamente nada. Prohibido el paso. ¿What? No me puedo ir de la zona, pero tampoco veo absolutamente nada con lo que interactuar. Esto no me gusta. Vamos a ver, vamos a ver. Holy shit. Selna se la está bancando como un campeón. Lo bueno que el juego es tranqui, porque la verdad que... En cuanto a screamer y esas cosas. Bueno, este error psicológico no es puro así screamer, porque... Una pila de leños. Está cerrada. No trabajo los sábados, no me afano. Últimamente lo que es fin de semana no estoy trabajando. O sea, trabajo sí de lo mío, pero no otra cosa. ¿What? ¿Por qué no puedo avanzar? Hasta ahí es. Ok, la cosa está dentro de la casa, pero no vi nada dentro de la casa que pueda servirme. Tampoco hay acá un algo... Para saber qué es lo que prosigue, no hay nada. No. Así como que digan los objetivos, tenés que hacer esto, lo otro, aquello, nada. Pero vamos a ir viendo. Tiene que estar por acá las... What the fuck. Ok, tiene que estar por acá el... lo que haya que hacer siguiente. A ver, vamos a ver. Exe, te pasaste un signo al principio. ¿Qué signo? ¿Signo de qué? Al principio del bosque. Pero no había nada para con qué interactuar al principio del bosque, a ver. ¿Estás seguro, Selna? No, lo que había acá es esto, decís vos. No, el signo es el cartel, men. Prohibido el paso, decís. Lo único que había es un cartel. Ah, no, pero igual, si es de guardado, igual no tengo que... por qué hacerlo. A ver. Me parece que estoy volviendo al pedo, pero bueno, chicos. ¿Sep? O sea, era de... No, no hay nada al principio del bosque, ¿ven? No hay nada, chicos. Este es el principio. Este es un Illuminati y te lo pasé. Ah, no, me están troleando, la puta madre. Tomen. Tuturú. Oh, oh, oh. Están troleando y feo. Exe acaba de tronar acá y pensé que era el juego. Pero no está lloviendo en los juegos ya. No hay ningún signo, Selna. Lo único que hay es este. Ya lo guardé, así que... ¿Para qué volver a guardarlo? Bueno, a ver, seguimos. A ver, vamos de vuelta acá, a ver, tiene que haber algo. Algo nos estamos pasando. ¿Pero nunca escuchaste un trueno sin que llueva? ¿En el juego? Sí, fuera del juego no. Apesta. Algo. Ahora como estoy. Algo me está faltando. Nada interesante. Crucigramas, etcétera. Holy shit, man. He escuchado cosas peores sin que tengan sentido. Nada interesante, perfecto, ok. Vamos a irnos por acá. Ok, esta sería la otra puerta, básicamente. Nada interesante, o sea, no hay... ¿Cómo que no hay nada interesante? O sea, algo tengo que poder hacer, no me jodan. Hay una puerta cerrada con llave y no encuentro absolutamente nada tampoco como para abrir. El baño, a ver, el váter. Seguro que ha sido aquí donde ha bañado la perra. Ah, ahí está, eso me faltaba, qué boludo. Dios, qué peste. A ver, piensa. Si la cama del chucho ya huele así de mal. ¡Hey, Verse! Bienvenido, ven, ¿cómo estás? Sale dúo stream de Paladins, podría ser, vamos a ver, no sé, habría que verme. No creo que juegue Paladins hoy, vamos a ver. Si la cama del chucho ya huele así de mal, ¿cómo le da la perra? Seguiré el olor, el hedor. Faquito. Ah no, puedo ver el hedor ahora, es una bañera. Fuerte olor, o sea, si yo sigo el olor podría encontrar a la perra, teóricamente. Exe, por la puerta donde entraste, si seguís, podés seguir. Abre la puerta con la patada de Brulí. Ok, lo están distendiendo, yo sé lo que hace. Para, tengo que seguir el olor. No estoy siguiendo el olor, soy un boludo. Apa. No, es un carajo. What the fuck? ¿Qué carajo era eso, boludo? Era un perro gigante ahora, ¿viste? Nada interesante. Uy, la habitación. La habitación que estaba cerrada con llave. Ajá. Hay un agujero en la puerta. Seguro que la perra se ha colado por ahí. La puerta está cerrada con un candado, no puedo seguirla. Hablaré con el señor Taylor. La puerta que estaba cerrada, la típica. ¿Qué estoy? ¿Qué es esto? ¿Silent Hill The Room? Cap. ¿Otro elefante? No sé, espero que no, no sé. Es un poco extraño. ¿Hay una puerta cerrada en el pasillo? ¿A dónde va? ¿Por qué lo preguntas? Bueno, hay un agujero en la puerta. Creo que la perra se ha colado por ahí. Eso tiene sentido. Hay una vieja bodega subterránea tras esa puerta. Ah, listo, bodega subterránea, lo que está esperando. Chupacabras otra vez. Pero no la he usado en años. O sea, tiene una bodega subterránea y no la ha usado en años. Podría echar un vistazo, pero necesito la combinación para abrirla. ¿Cómo era? Es una palabra inglesa, ¿sabes? Me he olvidado cuál es, pero no soy tonto, tengo una copia. Genial, ¿dónde está? Mira, me encantan los puzzles. Creo que la escondí la combinación en uno de ellos. Si mal no recuerdo, la contraseña es tree, árbol. Ah, sí, esa es la palabra. De acuerdo, echar un vistazo. Oye, chico, gracias por tomarte la molestia. No se preocupe, somos investigadores. Capa. Ay, Dios mío, genial, una bodega abandonada encima y subterránea. Si no se podía poner peor. La verdad que... holy shit. A ver, tendríamos que ir por acá, creo, a la habitación de él, ¿verdad? Donde estaban las sopas de letra y eso, ¿o qué? O nos dio la combinación finalmente. Bien, veamos. ¿What? No puedo hacer nada, what the fuck. Pongan modo teatro. ¿Qué? Ya no tengo café. Fuck it. What the hell. Ah, ahí está, ahí está, ahí está. Tree. No, esperen, esperen, así no es. Esperen, esperen. La cosa es... esa no es. Ok, vamos a ver. Tenemos que volver a la habitación del... creo que la habitación es esta. Porque sabemos que ahí tenía... pone 3333. No, no creo que sea eso. Yo lo tengo en un modo teatro. Sí, modo teatro está lindo, se pone todo negro y se ve bien. Los que pueden verlo en modo teatro, los que no lo pueden, no lo ponen a pantalla completa, como ustedes quieran. Si quieren ver el chat, modo teatro es lo mejor, yo lo uso siempre. Bien, acá había sopas de letras, ahí está. Este debe ser el puzzle del que habla. What? Anonymous, no. Armnueski, what the shit. Ah, tree. Ok, 5. A ver. Tenemos que buscar la T5. ¿Se van a acordar? La R. ¿Se van a acordar, chicos? Lamentablemente estoy en el celu. A ver, alguno que me anote tal cual, a ver. Anote esto en el chat. 5, que es la T. La R es el 3. Y 2 veces 4. 5, 3, 53, 4, 44. Porque no veo, o sea... ah, no, pero acá también hay una R. Hay varias posibilidades. ¿Y ahora cómo sabemos cuál es cuál? Hay que buscar, probar todas las combinaciones, no me jodan. Hay una R ahí también, what the fuck. Pero tampoco sé si es, chicos. Porque, a ver, hay varias combinaciones. También podría ser... la T, a ver... T. Tenemos una T en 5C, pero también tenemos otra T, ¿no? No, la T es una sola. Ok, eso achica un poco las posibilidades. Tenemos la T, que es la 5C, o sea, 5. El primero es sí o sí 5, el segundo puede ser. Entonces, primero puede ser 5344, que ya lo anotaron. El segundo puede ser la R, a ver, teníamos 53... La R está acá. Bien. Tenemos otra R en el 6D. Así que tendría que ser 56. Uy, pero hay mucha C, boludo. ¿Cómo carajo voy a saber cuál es? Fíjate en diagonal. A ver. ¿Cómo en diagonal? 78. Fuck it. La combinación escapa. A ver. Tenemos una T en el 5C, que es la única T de toda la tabla. Entonces a partir de ahí... Ah, ya entendí, tenés razón, en diagonal, chicos. Tenemos 5C. Tenemos 6D. Tenemos 7E y 8F. ¿Es en serio? Es 5, 6, 7, 8, boludo. Vean así, miren, miren, a ver si puedo mostrarles. No, no tengo cómo mostrarles en el juego. Miren, en el 5C, 6D, 7E y 8F. O sea, 5, 6, 7, 8 es la contraseña. Me estás jodiendo, boludo. Jodeme, boludo. Este para está para las contraseñas del Facebook, boludo. Es una diagonal. Qué trucho. Muy bien, a ver qué pasa cuando abramos esta puerta, por Dios. Tenemos 5. No sé si deberíamos haberlo sabido. 6. 7. 7. No me agradezcan, hay que ver. Lo dinámica fan, sí, no, ese sí, ese sí. Chan. ¡Bingo! Sí era esa mega fan. Muy bien. Holy shit. Mejor dejar la luz prendida, no sé un carajo. Partida guardada. Seguimos viendo olores. Hay un hueco porque no es una puerta. Pero el olor sigue para este lado y no hay nada, absolutamente nada. Fuck it. Sótano. Ok, estamos en el sótano. Hay un lavado. ¿Un lavarropa? Para. Algo no me cierra. Para. Pausa acá. Perdón que voy a cortar la invitación. Pero, a ver. Es un sótano. Pero no hay luz en este lugar. No hay electricidad, es lo que decía este hombre. No hay electricidad. Pero hay un lavarropas automático. Algo raro hay. What the fuck. Sigamos. Es una lavadora. No funciona, no hay electricidad. Ah, bueno. Bueno, por lo menos. Ah, listo. Hay que ver, me considero re pro en la sopa de letras. ¿Un zorrillo? De hecho, estamos siguiendo a la perra del... A la perra... Suena muy mal. A la perra del muchacho este, del tipo este. Del dueño de casa, del señor al que vamos a desahuciarlo. Que había sido invadida por un zorrillo en su camillita, digamos. Y quedó con mucho olor, entonces podemos seguir el rastro de esa forma. Y si no es una perrita, y si es el zorrillo... Y si es sexy. Usa la perra en una rueda, para. Capa, ¿te imaginas? Dijo que nunca vio lo que tenía adentro. No puede ser. Hay intención en la lavadora, por eso, what the fuck. What? ¿Qué hay acá? Es un viejo generador. Quizás tenga algo dentro. No ha ocurrido nada. Ah, es un generador, o sea que había un generador de electricidad y hay un cable. No sé, ni lo vi el generador, pero bueno. What the fuck. Ay, no me gusta un carajo esto, ¿vale? Ok, vamos a seguir. Oh, más hacia abajo, es un sótano, que es la entrada al infierno esto, ¿vale? Qué pedo. O acabo de subir. Una puerta. ¿Qué es esto? Un martillo, una sierra, una llave inglesa, clavos. ¿Y esto? Una lata de gasolina. Seguro que esta lata de gasolina me sirve más adelante. Hay un agujero en la pared y en el suelo. No hay duda de que la perra se ha colado por ahí. ¿Qué hago afuera ahora, boludo? Bienvenidos a Juegos Mentales, capa. Es que si pones videos de terror... No puedo yo. Pongo los videos de Dross. Los 7 videos más extraños y escalofriantes. Bien, André. Un generador, vale. Ah, tienen razón. La gasolina del generador. ¿Y pero por qué estoy afuera? Obvio. Ok, voy a hacer eso. Y pero aquí hay una puerta también. He abierto la puerta. Ah, no, me... ¡Oh, miren! ¡Oh, la puerta del sótano que está cerrada! Claro, bueno, vamos a ir al generador entonces. Ahora me cagan asustando por apurarme. A ver, vamos a ver. Usaré la gasolina para alimentar el generador. Bien, parece que funciona. Todos más allá, ahora tenemos luz, excelente. Obvio, capa. Hola IDK, ¿cómo estás? Exe, mejor ya me voy a dormir porque voy a acabar cagadísimo. ¿En serio, mano? Tranqui, men, no es para tanto. Es un juego re tranquilo. Por ese lugar que saliste afuera, seguro que por ese lugar se escapó la perrita. Sí, entonces. Man, casi me cagan escobazos por jugar CS a las 4 de la madrugada, ¿en serio? Ah, listo. Ok, esta puerta nos va a salir, no, salimos afuera. Un martillo de ese ya está. Y ahora podemos salir, ok. O sea, prendimos el generador y ya está, tiene electricidad, excelente. Excelente, capo. Y esto, para. Es otra parte del bosque que no conocíamos. Pero acá no veo que estén los rastros de la perra, pero va a haber que revisar igual. Yo creo que me acabo muriendo, boludo. Aunque hasta ahora no me morí, creo que no puedo morir. Depende, Yuko, si no tenés nada que hacer mañana. ¿Qué es ese ruido de agua, boludo? Mierda, que escuché fuerte, boludo. O sea, si el juego quiere ser hijo de puta, me... Ah, no, sangre. La puta madre. Mierda. Espero que no sea sangre. El perro está mirando. Pues acá en Tijuana son las 11. Ah, claro, ya es más temprano. Un elefante que se llama Trompitas. Mira, no sé, pero Trompitas, Dios mío. Más sangre, boludo. ¿Qué carajo? La concha de la lora. ¿Qué mierda? What the fuck? Me cagué todo, boludo. ¿Se estaba comiendo la abuela? Ojalá no sea esa la sangre del perro muerto por el elefante. What the fuck? ¿Qué mierda? Creo que voy a vomitar. No me atrevo a acercarme más. Y pero, ¿y qué pedo? Ya encontré a la perra, pero la perra es una puta asesina. Ah, joder. Ah, no, se está comiendo un zorro. Nada más que yo la vi como si fuera la abuela. Parece, no sé qué carajo. Estoy loco, mal de la cabeza. Sorry que me corrí y no lo vieron bien, pero... Otro chupacabras, hostia. ¿Y ahora qué hago, chicos? Ya encontré a la perra, pero se está comiendo un zorro, ¿qué procede? ¿Me vaya nomás? Creo que es sangre de zorro. Y ahora ya sé que es de zorro. Está comiendo un zorrillo. No, un zorrillo. Andá a avisar al viejo, sí, sería bueno. Pero tengo que atravesar toda la casa de vuelta. El sótano. Así que espérense algo bonito. Lo único, lo bueno es que ahora hay luz. Eso es cosa del diablo, wey, no mames. Una perra que se come un zorro, boludo. No sabes si... Mirá cómo me salgo de... Capa. Ah, no, cobertizo, bueno. Pero ¿por qué sigue habiendo olor si igual ya sé dónde está, sé que se está comiendo un perro? What the fuck. De hecho podría salir por acá y evitaría todo el quilombo, pero... Vamos a ver qué hay abajo. ¿No nos dejamos nada en el sótano? No, vamos a subir mejor. A ver si me falta algún logro raro. No, creo que no. What the fuck. Están matando, me están jodiendo los mosquitos. Bueno, voy a salir por acá, a ver. Vamos a hablar con el viejo, listo, me voy. No, no te vayas, mano. Vamos a ver, vamos a entrar. Yo que me voy a ver gente, digo anime, sí, Yuko, sí. Hablaré con él cuando encuentre a su perra. Pero si la encontré recién, boludo, esa era su perra. ¿Cómo carajo que procede, boludo? No toco lo por el sótano entonces. De género hecho avanzado. Monitas chinas, ah, listo. A ver, ¿qué hacemos? Voy por el sótano. ¿Qué pasa, Mark? A ver, estoy abajo. Está encendido, bien, ok. Esa perrita no es la del viejo. Ah, ¿no es la del viejo? O sea, tengo que ir buscando el rastro, ¿va? Ahora puedo usar la lavadora, está encendida, a ver. ¿Qué carajo? Lavadora de sangre. ¿Eh? ¿Pero que hay algo adentro? Solo es un guante, casi me da algo. Encontré un guante. ¿Y en realidad es desde el sótano? Quizás no. ¿Qué es lo que flasheas, Mark? ¿Estás drogado o qué? Ok, tengo un guante. Explíqueme para qué quiero un puto guante. A ver qué hay acá. Espera, sigo yendo para atrás, a ver qué... Ah, de vuelta al rastro de la perra. Guardamos. Vamos a subir. ¿Qué uso para el guante? A ver. Me caí hasta las patas. No es... No era viejo, le dije que era un chupacabra Illuminati. A ver. Ah, esta es la bañera, ok, espera. Seguro que puedo encontrar otro uso para este guante. Ok, vamos a recorrer, ahora sí. Sigamos bien el recorrido del fucking olor. Ahí se le explota el cerebro con lo que decís, Mark. Quizás quiera jugar con el guante, pero no está aquí. Ah. A ver, vamos a ver. Entramos de vuelta a la puerta de la muerte. Podría jugar unos lore mientras veo el stream, pero no voy a estar tan activo, ok. Yo diría que si pueden mirarlo no va a tardar mucho más el juego. Está muy interesante para mí. Yo quiero saber qué va a pasar, no sé ustedes. Ustedes hagan como quieran. Pero ¿por qué pierdo el rastro acá? Eso es lo que no entiendo. Anda afuera. Pero afuera no está el rastro, acá está el rastro de vuelta, ok. A ver, subo. El rastro sigue. Sí, sigue hasta afuera el rastro, pero... A ver, el rastro ya no es lo que interesa, ¿sí? No, acá no hay nada. Ah, tienen razón. Magia negra. Vamos a provocar al perro. Tenemos el guante equipado. ¿Para jugar con el perro caníbal? Ok. Agarré que mató un zorro. Este sonido de agua de cloaca. Luciana Peca. Entonces sí es la perra del chabón. Aquí, chica. ¿Vieron que era la perra de él? Esto es, ven aquí. ¿Quién es una perrita buena? Mata zorros. Tiene la cabeza del zorro. Ah, no sé qué tiene un pedazo del zorro en la boca. No maté a alguno. Tu bien está muy preocupado por ti, decía. Y vos comiendo zorros. Come zorras. Una zorra come zorros. No, mentira. Holy shit, esperen que se jodió el teléfono, la cámara, y lo arreglo. No me tarda nada, un segundo. Ah, no, ¿qué están haciendo? ¿Quién me está mandando mensajes? Un segundo nada más. Dame un segundo, así quiero que ande bien esto y no joda. Go, 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 teléfono. Un segundo, esto sigue. Pero la puta madre. ¿No funcionas? Perfecto. Seguimos. Ahora sí, ahí arreglo. Seguro que con cara de salame, pero bueno, suele pasar esto. Seguimos, chicos. Rip cámara, ya lo arreglé, chicos. Las caras que te mandas. Exe se quedó con una sonrisa. Sí, me imaginaba, ya está en Discord. Ok, tu venía estando muy preocupado por ti. Ah, tengo caramelos. Deberíamos ir a casa. Buena, chica. De acuerdo, de vuelta a la cabaña. Exe, me voy a dormir, estoy recansado. Lo siento, te veo el próximo. Dale, mano. Como no hay problema, men, descansó tranquilo. Ah, y bueno, pues si querés mirar lo que quedó grabado para saber qué pasó. ¿Qué carajo? ¿Otra vez? La puta madre. Rip micro. ¿Murió el micro? No sé si se me escucha. ¿Qué dicen? Se llegó al Discord, ¿what? Primero quiero ver el juego, vale. Holy shit, man. Sangre de zorro, ya sabemos. Ahora, ¿cómo volvemos? No puedo volver por aquí. ¿Qué demonios ha sido eso? Ah, qué pedo. O sea, a ver, la perra ya está con su dueño, tuvo que haber vuelto. ¿What? ¿Por qué ahora está la cabaña del viejo acá? Sabía que algo pasaría. Se tropezó y voló, ¿qué? El elefante ya no se balancea. Mejor prefiero sin linterna, ¿no? Antes que tener la roja, ustedes que... Nah, linterna roja. Linterna roja soy. Oh, capa. En vez de linterna verde... Ah, no, la perra toda llena de sangre con el dueño ahí, re turbio, boludo. ¿La has encontrado? Gracias, chico. He firmado los papeles. Las encontrarás dentro. ¿Por qué no me lo das en la mano, hijo de tu madre? Me iré de inmediato. Será más fácil así. Cuídese, señor Taylor. Hola, señor Johnson. No. O sea, el hijo de puta se va, firmó los papeles. Dijo, ah, listo, bueno, te dejo con la casa, con los quilombos. Andá, entrá, agarrá los papeles solo en el medio del bosque y después fijate si te puedes ir a tu casa. Oigan, será mejor que entre a por los papeles. Sí, la verdad que sí. Logro desbloqueado, según Distraint. ¡Ah, no! Otra vez. Chaval, me alegro de verte. McDonald's, McDade, Bruton y Moore. Otro trabajo bien hecho. ¿Qué pensaba que te estabas hablando? ¿Eh? Ablandando. Ok, por 3. La verdad es que le has hecho un favor a ese piojoso. Parecía una buena persona. Paparruchadas. No. Hueva. Tendría que haberle dado una patada en su miserable trasero. Ah, qué basura. Miserable. La próxima vez que... Tienes que mantenerte firme. ¿Lo has entendido? No querrás que nos arrepintamos de haberte elegido, ¿verdad? No, ni hablar. Ese es el espíritu. Gracias por esta oportunidad. Eso me recuerda a algo muy importante. ¿El qué? Aún no te hemos visto bailar. ¿Qué pedo? Ay, me he visto tantas cosas preciosas. ¡Ah, no! Ah, baila para nosotros. Sí. Mirá, y se pone a bailar, boludo. Ese es nuestro chico. Sí, más rápido. No puedo hacer absolutamente nada. tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por este megafón. Que te quiero, que te adoro, esa, ojito. El pasito perrón, es el pasito perrón, boludo. What the fuck. Ok, ahora no. Wood face. Pongan wood face, por favor. What the fuck, man. Ayuda, policía. ¿Qué carajo, boludo? Ah, ¿me puedo mover? No tengo la linterna. ¿Qué carajo, boludo? ¿Y a dónde tengo que ir? No veo un carajo, boludo. Solo la luz roja y no tengo linterna. Me cierro los ojos pero resistiré. Boludo, ¿dónde tengo que ir? Con el elefante y la perrita, se me cierran los ojos por dos. No veo un carajo, boludo, es todo negro. ¡Ay, la concha de la lora! ¿Qué mierda es eso? Es un homúnculo, boludo. ¿Supuestamente es la vieja? Se me aprieta el culo. Volumen bajo, volumen bajo. ¿Está muy bajo el volumen para ustedes? ¿Quieren que lo suba? Joder. Puta madre, están en pedo. Puta madre, no quiero ver screamers a todo volumen. A ver. Los voy a matar. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. No, yo puse el volumen bajo. ¿Se cayó el stream? No. ¿Se cayó el stream? La lavadora diabólica ha llegado. A ver, espérenme un segundo, chicos. Quiero ver si... Se va a actualizar el chat, No me pongan nada porque no lo voy a poder leer. O lo voy a tener que leer desde acá. Esperen un segundo. Ahí seguimos. Sí, no sé qué... Me pusieron, se cayó el stream y... Quise actualizar acá porque no sé qué carajo. Por cierto, esta pequeña pausa... Sé que es un momento medio extraño, pero bueno. Bienvenida a toda la gente que se pasa al canal. No es el contenido habitual, así, juegos de terror ni nada. Pero este es un juego de terror especial. Es como terror psicológico y está bastante bueno. Así que la gente buena, gente nueva, quiero decir, si hay gente nueva visitando el canal, bienvenidos. Gracias por pasarse. Y si quieren dar un pequeño follow arriba, hay un corazoncito, macho pecho peludo, le pueden dar clic. Antes de que sangre. Ah, no, mentira. Le pueden dar clic y seguir el canal de esa manera. Y nada, espero que les guste y la pasen bien. La verdad que es una buena, muy increíble historia. La verdad que está muy atrapante el juego y por algo las calificaciones. Y está muy, muy barato para lo que es el juego. La verdad que me ha gustado, me está gustando muchísimo. Así que los que les interese comprarlo en Steam está muy muy barato, los que quieran aprovechar, y si no, bueno, eso es para cada uno. Bien, seguimos. Ahora sí. Ahora sí, recién leo. Me salta el signo de cargando, eso es todo. No, a mí me acabo de revisar y están dando bien el stream. Aguante Exe-sama, listo. Qué grande. Ok, seguimos con esto. La verdad, no puedo hacer absolutamente nada, solo caminar en la oscuridad y ver cómo las cosas aparecen. Esa abuela, mira, esta está tiesa, boludo. Puta madre. Hasta que apareció una puerta, ¿estoy comiendo la oscuridad o...? No, no hay más nada. Creo que no va a aparecer más nada, por más que siga comiendo la oscuridad. El Nacho. Harás un directo haciendo alto visto con la plata de las donaciones. Estoy complicado, man. Policía, ayuda. La puta madre, está muy alto ahora. What? Ok, ahora le bajo el sonido, ok. ¿Vieron que me parecía que estaba muy fuerte el sonido? Yo soy estática, ¿qué cosa? Mi cámara no me estoy moviendo. Traigers. What the fuck, miren, sigo caminando y sigo apareciendo al mismo lado. Ah, pero voy avanzando hacia atrás. Traigers. Policía, ayuda. Mark, deja la droga. Por favor, arre, hazte un mal, dije yo. Pero... what the fuck, no puedo hacer nada, boludo. No sé. Pero no quiero bajar tanto porque... o sea, la idea es que... hay una llorando ahora. Esta está llorando en el medio sola, pero what the fuck, no puedo hacer nada, boludo. El avance de abuelas, uno llorando. Por favor, boludo, ¿qué hago? Ahora voy a danzar al revés, ahorita. No pasa nada. No, el ruido blanco es la escena, chicos. Esto cagazo. Apareció un elefante y los matará a todos. Creo que sí. Qué mierda, boludo. No sé qué hacer, boludo. Mosquito. Y se murió. Bueno. Me dieron ganas de dejar todo codicia. Y... deja un buen mensaje el juego. Boludo, no sé qué hacer. ¿Qué carajo hago? No entiendo una mierda. Vuelve en bajo y muerto, pero fue en sí, hashtag Ali. Las drogas. Sí, no puedo hacer nada, ¿qué carajo? Ah, what the fuck, déjenme hacer algo, boludo. Solo puedo caminar y no... permito colar con la del medio, pero no me deja hacer nada. ¡Ay, qué pelotudo! ¿Vieron? Me he caído. No puedo levantarme. No sé, era. Tenía calor con el medio, solo que estaba mal ubicado. La vieja que está quieta en estas fechas. Uff. What? No para sonar, pero no puedo atenderla tampoco. Ah, ahí estoy. Solo que no me veía fuera de escena. Diga. ¿Puedo hablar con el señor Price? Sí, soy yo. Me llamo Stewart. Siento molestarle tan tarde. ¿Qué quiere? Quería hablarle de la señora Cowen. Sé que usted no es un familiar directo, pero me temo que no tiene ninguno. Me pidió que la llamara, Verá, ayer tuvo un infarto. ¿Cómo? ¿Cómo se encuentra? Bien, considerando la gravedad de los hechos, pero está algo baja de moral. Y si la mente falla, el cuerpo le sigue. Lamento oír eso. Sí, lo siento, no sé qué decir. Lo entiendo, pero preguntó específicamente por usted, señor Price. ¿Cree que podría ir a visitarla a nuestro centro? Estoy seguro de que significaría mucho para ella. Sí, iré encantado. ¿Se murió? No sé. Parece que no, está viva, pero está muy grave. En una situación muy grave, muy baja de moral. Eso es cierto, saben que cuando alguien está enfermo y tuvo un infarto, cosas así, lo que más mata es la tristeza, la soledad o la falta. Lo el que más mata a la gente. Y de hecho hay muchos casos de gente que ha estado terminal y se ha, no sé, ha habido milagros y cosas porque también la familia ha estado cerca y apoyando, y son cosas que parece que no, pero tienen que ver mucho. Cosas del ser humano. Le haré llegar el mensaje. Seguro que se alegrará mucho. Gracias, señor Stewart. Bueno, ¿y ahora? Acabamos de soñar con, no sé, una vieja destripada y ahora, ¿what? No puedo moverme. Se está desvaneciendo la escena muy lentamente. Si seguís después de las 5, a lo mejor vuelvo. Dale, megafan, seguramente voy a estar después de las 5, men. Así que no te hagas problemas. Creo que sería lindo que ya termine el juego, así que si lo quieren ver. Casa de prisa, habitación. Menuda pesadilla. Mierda. Me pregunto cómo se encontrará la señora Cookie. Quizás debería ir a verla. Ok, estamos en casa de vuelta después de ese quilombo. O sea que son las pesadillas del literalmente. Tu linterna, la que se apaga, no sé. ¿Podemos jugar LOL? Ah, puede ser, Selna. Un montón de basura, lo mismo de siempre. Primero el café. Siempre lo mismo, de la puta madre. Ahora no llueve, ¿dónde carajo vas a sacar agua, negro? Si no hay agua en la canilla, estás al horno. Has guardado la partida, perfecto. El teléfono. Al fin he podido comprar un móvil. Todo gracias a mi último curro. No tenía ni teléfono el chabón. Primero el café, la típica. Ok, esto ya lo sabemos. Vamos a ir por el café y a ver qué es lo que sucede. Mi nueva cafetera deluxe X748 5000 es una maravilla. Compre, llame ya. Aguantá, flaco. Un botón y listo. Se acabó el coger agua de los lugares más extraños. Un lujo en toda regla. ¿Quién toca timbre hasta ahora, boludo? Solo queda esperar. ¿Y si veo la habitación en vez de abrir? Apa. Ah, no, el baño es el váter. Ah, no, es teléfono, es teléfono. ¿Quién será? Ah, listo. Diga. Señor Price, soy el señor Stewart. Le llamo de nuestra residencia en nombre de la señora Goodwin. Ah, ¿va todo bien? Siento comunicarle que la señora Goodwin ha tenido un infarto, pero está relativamente bien. ¿What? Pero si no, ¿what? Eso ya me lo... déjeme adivinar. ¿Quiere que vaya a verla? Increíble, señor Price. O sea, nosotros soñamos... A ver, para lo que sabíamos recién. ¡Hey, Pongchan! ¿Cómo andás, papu? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Pongchan. Estamos acá en un juegazo. Lástima que llegaste tarde, mente. Perdiste todo casi. Está muy bueno realmente la historia. Ok, a ver. Acabamos de soñar que la señora tuvo un infarto, pero no pasó en la realidad. Era un sueño, era la pesadilla. Y ahora nos llaman y nos dicen exactamente lo mismo. Tuvo una visión, parece, no sé, una premonición. Increíble, señor Price. ¿Cómo lo ha sabido? La verdad es que significaría mucho para ella. ¿Cree que podría hacerlo? Sí, por supuesto, diré a verlo. Gracias, señor Price. Se lo diré. Gracias por llamarme. Bueno. Ok. El café. Oh, otra vez los padres, boludo. Mis pesadillas se están haciendo realidad. ¡Qué mierda! Ah, papá y mamá otra vez. La puta madre, no voy a tomar café en mi vida, boludo, así. Solo queda esperar, todavía no está el café. Estaba con Epsi, sorry, no pasa nada, Pongcham. Sí, yo vi un poco, estuve en el stream de Exe, la saludé y me puse a mirar un rato, pero después ya tenía que arrancar el mío, se me hizo retarde. Ja, ja, ja. Es verdad. Nunca olvidaré ese día. La madre, ahí está. Mira quién se ha levantado. Hemos despertado. Se estaba enfriando el café y nos lo hemos bebido. No te importa, ¿verdad? Siempre me hacen lo mismo, hijos de puta. Vienen del otro mundo y se me toman el café, boludo. Es increíble. Son los padres que están muertos, por cierto. Por si no se enteraron. ¿El café está buenísimo hoy? Ah, para nada. Ya sé que estáis aquí. Imagino que tenéis algo importante que decirme. Así es, hijo. Parece que sigues en busca de riquezas a expensas de los demás. Lo que tu padre intenta decirte es que te estás perdiendo a ti mismo en el proceso. Creo que sé lo que está por decir. Pero no puedo echarme más atrás. No me puedo echar atrás ahora. Estoy tan cerca. ¿Qué me dices de la señora Goodwin? Nos hemos enterado de que no se encuentra muy bien. ¿No crees que preferiría estar en su casa? Y yo creo que... lo sé, me siento mal por ellas. Quizás lo entenderías si vivieses... No, si vieses las consecuencias de tus acciones. ¿Deberías ir a ver cómo se encuentra la señora Goodwin? No hace falta que seáis tan insistentes. No, hijo. Debemos hacerlo. Solo estamos haciendo lo que creemos que es mejor para ti. Ah, lo siento, lo sé. ¿Lo ves, cielo? Puedes ser muy compasivo cuando quieres. Uy, no. ¿Hay alguien? Busco al señor Price. Dios, estoy perdiendo la cabeza. Concéntrate. Bebe el café y vístete. Tengo que aclarar mis ideas. Ok. Ya, tomamos café. Oh, al fin me tomo el café. Perfecto, está rico. El mejor actor de doblaje a la verga. Esto sí que sabe a café. En fin, será mejor que me vista y me vaya. Ok. El fregadero. Ya no me acuerdo que la última vez que hice el horno. Ah, listo. Bendita sea la comida a domicilio. Ah, listo. Ahora me dio hambre la puta madre. ¿Qué procede? Tengo energía super... Ok, sí, llevan 2 días y no vas al baño, hijo de puta. Necesito lavarme las manos. Bueno, fuera. Ok, tenemos que vestirnos. Esto no, esto es el baño. La habitación es esta, creo. Casa del salón de Price. Surprise, motherfucker. No. Nos vestimos. Es hora de visitar a la señora Goodwin. Espero que esté bien. Yo también. Muy bien. Estamos vestidos. Vamos a visitar a la señora que desahuciamos de su casa. Que todavía no... O sea, en realidad ya está en plan de eso. O sea, aunque todavía no lo hayamos hecho, ya en nada va a pasar. Que ahora está internada después de un infarto. Gracias a eso también. A una situación, no tiene familia, no tiene a nadie. La dejamos sin nada. Pues yo sí me acuerdo la última vez que lo utilizaste para derretir el cubo de hielo, es cierto. Fui a ver a la señora Goodwin. A ver. Me sentía fatal por lo que había hecho. Yo también. No estaría. Quizás si lo afrontaba podría encontrar la paz que andaba buscando. Está difícil, ya sos un hijo de puta, pero no importa, dejémosle. Vamos a ver. Uy, qué feas caras, por eso. Residencia de vestíbulo. Decepción. ¿Hola? Ah, no. Es recepción, pero dice decepción. ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta de eso? ¿Hay alguien? Vengo a ver a la señora Goodwin. Es que no hay nadie aquí. Ok, no hay recepción. Hello. Otra vez la puta tele, no hay señal. ¿Qué estará viendo esta gente? Están re estupidizados. ¿Me deja pasar? Duerme como un tronco. What the fuck, ¿está parado o qué carajo? Se quedó dormido en pie. Es una persona adulta, no sé si lo llegan a ver. Está un poco borroso. Partida guardada, bien. Tenemos un ascensor, tenemos más puertas. Así que tenemos por acá. Y escaleras. ¿A dónde vamos primero? Ascensor, ¿verdad? Bueno, hay que buscar en todos lados. Ah, pero este hombre no se mueve, entonces no podemos usar esa puerta. A ver el ascensor. Ah, no, es una puerta doble, parece. Sí, es un ascensor. No puedo pasar por aquí. Es una puerta cerrada. Más puertas. Ay, como digo, cuando empezamos a salir. No hay elefantes, qué raro, ¿no? Ya empezamos con los sonidos raros. Ese lugar no me gusta, a mí tampoco. Es un asilo de ancianos. ¿Qué mierda de programa es ese? Será mejor dejarlo. Dejarlo, en serio. Carajo. Por ahora a mí tampoco, fake. Patatas, patatas, patatas. Ah, no, qué carajo. Patatas. ¡Soy nene! Me niego. No cocinaré más, no. Ah, mierda. ¡Patatas! Estoy desaprovechando mis habilidades. Me niego. Necesito mejores ingredientes. Ah, la mierda, está re loco el bobo. Está más duro que la mierda. Qué bonito sería tener algo de carne para variar. Fuera, vete. What the fuck, está muerto. What? Viene para acá, la puta madre. ¿Qué pedo? ¿Qué procede? Es un fantasma, boludo. ¿Qué carajo? Los baños y esto es muy malo, el viejo. Es el viejo. No, no sé quién carajo es. O sea, era un tipo que cocinaba. ¿Y eso? No me hace falta lavarme las manos. Sucio de mierda, nunca te hace falta. No me gusta usar los baños públicos. Ah, ulala, señor francés. Vamos a irnos, a ver. Está cerrada. Ah, sí, es el viejo. Tienen razón, es el viejo. Es el viejo de que desahuciamos, el segundo. El tipo de... Tuvo que venir acá también. Holy shit. No tenía nada, claro. ¿Hola? Estoy frustrado. Solo patatas y más patatas. No sé si es el viejo. Ah, pará, eso no es... Sí, ya he oído la conversación. Dicen que es para ahorrar. Esta gente necesita comer mejor. Pero solo puedo darles patatas. Lo siento. Déjame en paz. Déjame en paz. Bueno, ya se entendió, hombre. También me va de la mierda. Tanto te molesta, me da la mierda. Vamos a ver. Ok, estas habitaciones ya las revisamos todas. Y ahí no podemos entrar porque hay una reja más grande que mi cara. Voy a hacer un poco de agua. Un segundo. Y ya seguimos a ver qué pasa. Tenemos la segunda puerta y nos queda el sótano. El último lugar al cual vamos a visitar, ¿verdad? Porque es el sótano. ¿Quién carajo quiere un sótano en un orfanato? En un lugar como este, boludo. Vamos a ver. Bien, tenemos otra puerta. A ver qué es esto. ¿Hay alguien aquí? No hay respuesta. ¿Hay alguien aquí? No hay respuesta. Ok, no. Vamos a guardar. Ah, básicamente... No sé. O sea, esa puerta está cerrada. Tenemos que bajar. Bueno. ¿Por qué no? Residencia sótano. Geriátrico. No, un carajo, boludo. Ah, tengo la linterna de vuelta. Uy, what the fuck. ¿Qué es ese humo negro, boludo? Creo que he oído algo. Chaval, ¿podrías hacer un favor a un pobre anciano? Disculpe, ¿quién es usted? Encargado de mantenimiento, Carpenter a su servicio. Yo soy Price, encantado. Dígame qué necesita. Estaba haciendo unas cosas y se fue la luz. Vamos a darle otro tono porque como que ya todos hablan igual. ¿Qué dice? Le pregunta... La pregunta es... ¿Quién es el tercero a que mandar a la mierda? Se fue la luz. Creo que ha habido un cortocircuito. La caja de fusibles está cerca de la cocina. ¿Podrías comprobar los fusibles? Ah, tengo prisa, está bien. Gracias, chaval. Te dejaré mi llave, pero no se lo digas a nadie, ¿eh? Encontraste una llave, ok. De acuerdo, volveré enseguida. Ese soy yo, dígeme. Ok, me acaban de dar una llave y tengo que subir a arreglar el tema de la luz, supongo. No se me ocurre nada interesante para comentar. Ups. A ver, dijo que... ¿De qué es la llave esta? Ah, del salón ese, ¿no? Del salón que estaba... Tenía un... What the fuck, creo, ¿no? Ok, qué pedo... Ah, o de este, a ver. La llave no encaja aquí, además sería muy grosero, ok. Es para la puerta de arriba, seguro. Esta puerta no. Ah, ¿puedo usar la llave ahí? No. No, al viejo no. Al viejo necesita un balde de agua para levantarlo, boludo. Para mí es para esta puerta, supongo, pero tiene una reja, o sea, qué pedo. No hay ninguna cerradura, no, acá no es. Ah, había una que estaba cerrada de estas, ¿no? No, este es el baño. Donde el viejo me refiero. Ah, no, esta es la que acabo de abrir, ¿o qué? Ah, no, es esta, ¿vieron? Vieron que era esta. La del viejo no, porque... No. Ah, esta, está bien. Esta es la que decía. Tenía razón. Me acordaba. What the fuck? Hay máquinas expendedoras y un quilombo de cosas. Ah, esta debe ser la caja de fusibles. Ah, no, no es una máquina. Creo que era una máquina expendedora. Ah, me quedé sin voz. A ver... ¿Qué carajo? ¿Ah? No entiendo. ¿Alguien entiende qué tengo que hacer? Ah, ir adivinando qué cara. Ah, tengo que ir haciéndolo en orden, si no cagué. Ok, ahora va el último y después el primero. Sí. Lo tengo, perfecto. El electricista, logro desbloqueado. Algo malo pasará cuando vuelva la luz. Seguro. Todo puede ser. Debería haber vuelto a la luz. ¿Por qué no volvió a la luz? Es mejor que no toque mucho. Bueno, sí, ahí hay luz. Oh, fuck, el viejo este, por favor. Qué mierda. Con este no debería hablar más, ¿no? Déjame en paz. Ok, lo dejamos en paz. Recargos. Bueno, la luz volvió, así que tendría que ir de vuelta al sótano. La puta madre. ¿Qué carajo? Esa puerta de mierda. Denle un premio al menos. Abajo. Además de domador de elefantes. ¡Ah, no! ¡Qué mierda! Este electricista. Hola, ¿qué tal? ¿Usted está descuartizando a alguien? ¿Le está haciendo limpiando las paredes, básicamente? O sea, what the fuck. La verdad, ese chaval. Ha vuelto la luz. ¿Qué diablos está haciendo? Ah, me estoy deshaciendo de este cuerpo. ¿Cuerpo? ¿Quién es? Ese. A la mierda. Es una historia. La palmó hace par de días. Sale más barato hacerlo así. Creo que voy a vomitar. ¿Qué es eso? No sabe lo que es vomitar. Qué asco, boludo. Qué mierda, boludo. Creo que voy a apostar de un momento a otro. Tripa, fluidos corporales y sangre. Esto tendrá que servir. What the fuck, ¿encontraste carne ensangrentada? Jodeme, boludo. Jodeme que tengo carne en el inventario ahora, boludo. Carne de viejo. Carne ensangrentada, hijo de puta. ¿Será la vieja? Ah no, la vieja sigue viva. La puta madre, boludo, qué mierda. Parece, boludo, mirá, están las patitas, Qué verdro. A ver si le puedo dar la carne a él. Espero que no le importe. No creo que me oiga. Boludo, qué carajo, ¿y por qué agarramos un pedazo de viejo, básicamente? Carne para el viejo arriba. Ay, que... No, boludo, re perturbador. Exe deberías haber jugado un juego de más miedo. No, no me gustan los juegos de miedo, me puedo llegar a mear encima, boludo. Ok, vamos a darle la carne al viejo, a ver si qué nos dice. He encontrado esta carne, alta calidad. ¿Cree que le puede servir? A ver. Oh, sí. Es magnífica, carne de viejo. Qué asco, ¿cómo le ven? Señores residentes, la carne vuelve al menú. Ah, no, what the fuck, qué mierda, boludo. Es un viejo, se te van a comer a un viejo. La puta madre. Hijo de puta. No sé cómo agradecértelo, muchas gracias. Pondré los fogones en marcha a cocinar, se ha dicho. De nada. ¿Este nunca jugaste a Amnesia? No, de hecho no lo jugué nunca a Amnesia. ¿Quién que juega Amnesia? Ahora están en pedo. Alta suerte. ¿Y de qué me sirve eso? Absolutamente nada, no me dio nada, no cambió nada, o sea, qué pedo. Voy a revisar por acá a ver qué hay. Sigo sin encontrar a la vieja. Debería lavarme las manos, ¿no? Además, no me hace falta lavarme las manos. Acabo de agarrar un pedazo de viejo todo ensangrentado y no te puedes lavar las manos. Es un mugriento de mierda, que te diga. Sí, el programa super OP. Ok, nos vamos. Intenta pasar. ¿A dónde? No puedo pasar acá. ¿Existiría pila que juegues algún juego de puzzles? Portal es un juego de puzzles. De hecho, a ver, estábamos jugando Limbo. Todavía tendría que continuarlo. Lo que pasa es que el Limbo es un juego que a algunos no les gusta mucho, les aburre. Entonces por eso es como que cada tanto lo agarro de vuelta y así. Pero ese nos colgamos. Otra vez la fucking televisión. ¡Ah, no! ¡Returbio! Boludo, está manchando todo de sangre encima, una bolsa, los pedazos del viejo descuartizado. ¡Qué hijo de puta! Porque el viejo no te dejaba pasar, ¿verdad? No, el viejo no me deja pasar esa puerta, chicos. ¿Me deja pasar? Deno como un tronco. A ver, ¿y esta puerta qué era? ¿Hay alguien aquí? No hay respuesta, no. Tengo que poder correr ese viejo de ahí, creo. A ver, déjame pensar. Me gustaría que ese jugara Amnesia. Y tal vez lo juegue en algún momento. Ah, no, acá están re turbios. He hecho un plato riquísimo. Estas personas tendrán, al fin, la comida que se merecen. Hablando de eso, he venido a ver a la señora Goodwin. ¿Podría llevárselo yo? What the fuck. Por supuesto, toma el plato. Sí, chef. Ah, ¿y dónde carajo está la señora Goodwin, la puta madre? Ya que lo ayudaste, creo que podés pasar. No, ese viejo, el de la carne. Ah, ok. Acá ya estuve. Bien. Tengo ahora el plato para la señora Goodwin, pero no sé dónde carajo está. Sigo revisando donde ya estuve, pero bueno. Por si hay algún cambio, pero no hay ningún cambio. O algún logro, ya que estamos. No creo que funcione esto, no. Ok. ¿Huele a la comida? No. No está tan dormido ni eso, boludo. He hecho mierda, viejo eso. Estoy en el puesto 41 de viewers. Paso, merca, falopa. ¿Cómo 41 de viewers? Ah, ¿de acá? Sí, puede ser. ¿Y si moves al viejo de la puerta para... ¿Y si moves al viejo de la puerta para moverlo? Really, Mark? What the fuck, man. Eso es... Ah, acá ya estuve. No, what the fuck, ¿dónde carajo está? Ok, voy a ir abajo. Ok, voy a ir al sótano de vuelta. Ya que el tipo sigue destripando gente o ya terminó, así que no sé. Residencia sótano. A ver, ya terminé de tripar gente, así que... What? Qué asco, en serio, boludo. No hay más nada acá. Ah, pues no, con la carne. ¡Trifazo! Dejate de joder, este men. A ver, vamos a intentar hablar con los que están acá. A este no lo vamos a despertar, pero a ver qué podemos hacer por acá. Le he traído algo de comer. Nada, no contesta. Ah, bueno. ¿Le apetece algo de comer? No, ok. ¿En la recepción? ¿Alguien ha pedido algo de comer? Me parece que no. La puta madre, nadie quiere comer. ¡Coman mierdas! Coman nuestra carne de calidad. Calidad un poquito envejecida. Ok. Ok, hay manchas de sangre de que el viejo ya destripó a la vieja y se la está llevando. Arr. Pero sí es sin saber a dónde carajo tengo que ir. ¿A alguien se le ocurre algo? Qué hueá difícil. Ah, pues no, la verdad está jodido, no sé qué mierda. O sea, casi que... No huele un carajo. Algo me está faltando. A ver, ¿qué tengo? No tengo nada más que la comida. Ni para agarrar tampoco. Ah, a ver acá. Servicio de habitaciones. Bueno, o algo así. ¿Traes algo de comer? Me muero de hambre. Acá nos faltaba, qué boludo que soy. Sabía que tenía que ir ahí. Sí. ¿Puedo pasar? Adelante. Acá está la vieja. ¿What? Esa no es. ¿O sí? De ninguna manera le daré su comida. Ah, de ninguna manera, le daré su comida. Ok, nada que hacer acá. Usted no es la señora Goodwin. Oh, me temo que se ha equivocado de habitación, jovencito. Ah, lo siento, no pretendía ser descortés. Tome la comida. Comida eliminada. Gracias, joven. Bueno, será mejor que me va... Hacía mucho tiempo que no venía nadie a verme. Ah, lo siento. Creo que fue hace 2 meses. Sí, mi nieto fue a verme hace 2 meses. De verdad que tengo que... Pero no he vuelto a saber de él. Recarga Sarai. Creo que se ha casado hace poco. Qué bien. Sí, se ha casado con una chica muy guapa. ¿Cómo se llamaba? Ah, era Ellen. Ellen. Ah, pues no lo sé, pero... No creo que se llamara Ellen. Elga. No. Creo que se llamaba Ellen. Qué bien. Pero me tengo que... Su padre se había torcido el tobillo. Me pregunto si habrá recuperado ya. Seguro que sí. Bueno, cuídese mucho. Últimamente hace un viento que pa' qué. El otoño va a llegar pronto este año. Ah, sí. Discúlpeme, señora. Es que tengo que irme ya. Oh. Lo siento, ya me he puesto de nuevo parlotear. Entiendo que debo hacerte. Acepta esto por escuchar mis desvaríos. Encontraste una campanita. Oh, despertamos al viejo. Ya está. Gracias, señora. Suerte de su búsqueda. Tengo una campana. A la Verdro. No, me guardaré la campana, ok. Es un armario. Seguro que me sirve de algo. Encontraste una percha. Ah, esa. ¿Vieron que hacía falta ver el armario? Esa. Vamos a cambiar a la campana porque... La comida para la... Se pondrá turbio, chau. No, Mark, quédate. Estás en la Lul Easy. Easy Club. Estaba fácil la casa, cap. Ok, campanita. Despierte. Ah, hijo de puta. Ya es hora. ¿Qué? Ah, no puedo despertarle. Necesito algo más fuerte. What the fuck? ¿Qué le pongo? Un concierto de Metallica adelante, boludo. Despierte. Ah, ¿una percha? Un perchazo, boludo. Dale una percha me parece algo grosero. Ah, pero la puta madre. Dale un perchazo, boludo. No se mueve. Dejate de joder, la puta madre. No sé si está vivo. ¿Con qué carajo lo despierto si no lo despierto con una campana, boludo? Ah, no. Al fin alguien. ¿Qué es? Nada, no se preocupe. Logro desbloqueado. Lul. The Whistle. A ver, una percha. Mira lo que tengo. Qué percha más bonita. No pases de aquí, está sucio. Como quiera. Estás limpiando sangre del suelo, boludo, y silbando bajito. Qué mierda. A ver. Ah, con la campana a ver si los puedes despabilar a estos. Despierta, abuelo. Está profundamente dormido. Ok, no. A nadie va a despertar. Vaya, sigue sin reaccionar, boludo. Nadie reacciona, la puta madre. Este no se despierta tampoco. A no ser... Para que una percha. El show era... Me imaginé algo loco, what the fuck. Ahora sésamo. No puedo creer que no haya funcionado, hijo de puta. Echaría a perder una percha muy bonita. ¿En serio? Anda a cagar. Miré el sótano por los dos otra vez. Ahí miro. Acá no hay nada. Acá sigo pensando que tiene que haber algo, pero no hay nada. Chicos, ahora yo me estoy meando, sé. Voy a esperar, voy a aguantar. Ah, a ver, la campana obviamente no sirve de nada. Ah, no es al pedo ya que sí, acá. No, acá no puedo ver mucho. Bien, acá ya no hay más nada. ¿Cómo va? Maravillosamente. No puedes ni imaginar la frustración que llevo. ¿Qué pasó? Gracias por conseguirme esa carne. De nada. La frustración, digo. ¿Qué pedo? ¿O yo leí mal? Mirá el sótano por las dos otra vez. Vamos a verlo. Ay, Dios. Esa. Ok, guardamos. Sí, seguimos. Y acá ya no puedo entrar, pero es al pedo. O sea, ya está. Voy al sótano. Solo hay sangre y muerte y atrocidades semejantes. Sigo sin saber cómo carajo despertar al viejo, ¿vale? Necesito algo que haga más ruido. La puta tele, mirá el ruido que hace, ¿vale? Prendo fuego a la casa y que suelten los detectores de humo, ¿vale? No lo despertás con un carajo al viejo ese, ¿vale? Ah, necesito algo que haga más ruido. ¿Hay algo que me dejé en el camino? Sin agarrar. En el sótano no hay nada, chicos. La linterna cuando prende y apaga, eso sí que hace ruido, boludo, no jodas. Ah, hay una cafetera acá, boludo. Me han dado una campanita y he pensado que podría servirle de algo. Qué detalle de tu parte, pero ya tengo una para llamar al personal. Ahí está, esto, ¿en serio? Gracias de todas formas. Ah, no, qué pedo. ¿Y la percha? Mira lo que tenemos aquí. ¿Qué es esa antena? No, es una percha. Ah. Uy, what. La puta madre. ¿La percha del viejo? No, yo intenté, me dice que es descortés pegarle con una percha. Joder. Lo cual tiene un poco de razón y lógica, pero what the fuck. Ay, no entiendo, boludo, qué procede acá. ¿A alguien se le ocurre? No ve, mira. Campana, despiértese, yo ahora no. Dijo que no. No se puede despertar, necesito algo más fuerte. Una percha. Más fuerte que darle un perchazo, pero parece que es grosero, así que no lo hace. O sea que... pues no, no sé. Cuando digo viejo me refiero al carnicero, pero bueno. No, ya lo intenté con la percha. Se la di recién y no... ¿Un reloj? ¿A dónde? El que está a la izquierda. Con la percha, ¿dónde está el reloj? Ahora voy a mirar. Ah, con la percha para ver si suena cerca del viejo. ¿Hay un reloj cerca del viejo o no? No, no hay un reloj. Por lo menos no me deja hacer absolutamente nada. Seguro puedo darle otro uso a esta percha. ¡Ah! La tele, boludo. Creo que podría doblar la percha para usarla como antena. Ha funcionado, soy un genio. Qué boludo, no me da cuenta. Yeah, nigga. Oh, sí, mam. Oh, yeah. Oh, shit. Mirá, mirá, la luz se cambia de colores, ojo, ¿eh? Es MacGyver. Ah, no, listo. Oh, MacGyver. Mis padres lo veían cuando era pequeño, qué recuerdo. La vieja terminó de limpiar. Hola, ¿hay alguien? No, no hay nadie. Ya, ok. Listo, ya tenemos abierto el paso. No me lo imaginé, Lul. No, yo tampoco, hasta que caí cuando vi la tele sin que podía... Pasa que no me parecía diálogo sobre la tele, hasta que vi que me acomodé para tener el diálogo, si no... Bien, puedo entrar a esta puerta. Esta debe ser la habitación de la señora Goodwin, pero antes de entrar le daré una flor. Hay que ser un caballero. Ay, me está jodiendo, boludo. Tenés una flor, ¿dónde la querés sacar? Ah... El tema es que ahora necesito una fucking flor. El tipo no quiere entrar sin una flor. What the fuck. Se acaba de agarrar un pedazo de cadáver de abajo para darle de comer y más o menos y... Dios mío. A ver acá si hay una flor. No. Eso fue trampa. ¿Qué cosa? A ver si acá hay una flor. Hola, vengo a buscar mi flor. ¿Qué flor? Una flor. Una planta. No crean nada raro. Ok. ¿A dónde hay una flor? ¿Dónde carajo saco una flor ahora? La puta madre. A ver, vamos a ver. No, mentira, mentira. Tiene que haber una flor por acá. No me hace falta lavarme las manos. Ok, me hace falta orinar. No me gustan los baños públicos. Ya veo que esa no es... la habitación, cosa que creo que sí. Pero bueno. No, puede ser que sea la habitación de la vieja. O sea, qué sé yo, llevamos tanto tiempo buscando que no quedan muchos lugares. A no ser que la habitación de la vieja sea ahora la que está más adelante, que tiene todo cerrado. ¿Cómo va? Maravillosamente. No puedes ni imaginar la frustración que tengo. Gracias por conseguirme sacarme. De nada. Creo que está mal traducido. Ahí debería ser la felicidad o algo así. ¿Qué tanto que soy? ¿Por qué? What the fuck. No puedo estar por aquí. ¿Qué me queda? La campana todavía me queda. Todavía me queda la campana. No creo, no sé para qué carajo, pero... ya me enteraré. Guardamos. No guardo cerrarse. No sé por qué, pero en el sótano... creo que le hará más selección una flor que una campana. Anda a cagar. Pero en el sótano ya estuvimos como 4 veces y no hay más nada, creo, en el sótano. Pero voy a probar una octava. Arre, capa. Tengo manía con el sótano. Sí, ya me di cuenta, Mark. Te gustan mucho los sótanos, parece. Ah, no creo que haya flores acá. A lo sumo que le lleve un pedazo de carne humana. No creo que le simpatice mucho. Ah, reaparecía algo, viste. Tanto aprendí a apagar la linterna. No creo que haya un logro por eso. Capo. No hay nada que hacer acá, no hay nada, absolutamente nada. Dios. Pero viste cómo cambian las cosas de ping pong. ¿Qué cosas? No vi como... ¿qué cambió ahí? ¿Cambió algo? ¿En el sótano no cambió nada o sí? A ver, chicos, ¿me aguardan 30 segundos? Necesito orinar, necesito ir al baño sí o sí. Perdón por lo gráfico. Nada, 30 segundos y vengo, ¿sí? No me tarda nada, chicos, un momento. Ahí vengo. Orinar, ulala, señor francés. Bueno, echar un cloro. Ah, re bestia, ahí te sigas al carajo, yo. A ver qué dice. Que a veces desaparecen y cambian las cosas que cambian cosas, quizás pasa algo, pero no. Ah, tiene razón. Yo también aprovecho. A lo que me refiero es el tema de cambios de cosas. Quizás pudo pasar en el sótano, pero no Por eso. Por ejemplo, antes estaba el viejo descuartizando. Ahora no está, tipo eso. Ah, pero el viejo descuartizando después parecido lo vimos adelante llevándose la bolsa con el cadáver, o sea, con los pedazos. Esa, mira, bailando al ritmo, capo. Ayuda, por favor. ¡Al fin! Ah, no, mirá quién es, boludo, re turbio. Ah, pensé adelante. El loco este, entiendo. Escucha, hay una puerta detrás de las barras. Creo que me he dejado allí la cartera. Me preguntaba si... What the fuck, exacto. ¿Eso es un sí? Ok, me vuelve a decir lo mismo, está un poquito mal. Señor, ¿usted está drogado? Oh, yo estoy re drogado. O sea, no, dejate de joder, boludo. ¿Qué carajo dice? Genial, gracias. O sea, what the fuck, lo están viendo, ¿no? Señor, usted está drogado, usted está más duro que la mierda. Dígame, ¿con qué se está dando? Convide, convide lo que fuma. Loco, eso pega re mal. Bueno, basta. Mierda que le pega duro, boludo. De hecho, mierda, boludo. Ahora sí entendí para qué era la campana, bien. Ok, ahora puedo pasar por la puerta de reja, supuestamente. Tengo miedo, boludo. Esa puerta de mierda tiene algo atrás que va a ser terrible. ¡Ah, puta madre! ¿Los ojos tú? ¿Qué? ¿A qué mierda? Residencia, habitación de no sé qué porque me saltó Steam. ¿Qué mierda? Tiene las manos llenas de flores. Ok, no, ahora sí. Dios. Me pregunto cuánto tiempo llevo aquí. A estas personas las tratan como ganado. No creo que echen de menos una flor. O sea, acabamos de sacar la flor a un muerto para dársela a la señora Gould. Puta madre, ¿no puede salir a comprar un ramo de flores? Qué hijo de su madre. Bien. Bueno, igual no tiene un mango, chabón. La puerta no se mueve. Qué verdrock. No puedo salir. ¿Quién puso una barra, boludo? ¿Y ahora qué? Devolveré la flor. Ah. Parece enfermero ese. ¿Era una enfermera? No, Juan. ¿Qué era? Soy ligero. Boludo, cuando saco la flor... A ver. Saco la fucking flor y... Necesito algo más para poder sacar la flor. Dios mío. Ok, algo estoy necesitando para poder abrir la puerta después, ¿o me parece? La flor esa como una llave. No, no es una llave. Tipo de inflación hay que ahorrar. Ah, listo. No, algo nos está faltando, boludo. La puta madre. Otra vez el televisor turbio. Mierda de programa. Me encanta la traducción porque es re argentina, boludo. La hizo en Argentina, estoy seguro. Debe ser de la comunidad porque el juego originalmente está en inglés y creo que no tiene traducciones oficiales. O eso me parece a mí. Nada en el baño. ¿Qué dice? Ponele... Intentá algo, ponele eso, la campana a ese muerto. ¡Ah! ¡Qué boludo! Tenés razón. Fuck, no, me equivoqué de puerta. Tenés razón. ¡Qué boludo! Ajá. Gracias, men. Bien ahí. Excelente. Adiós, campanito. Te extrañaré, boludo. Bien, ya tenemos la fucking flor. Ahora sí. Señora Goodwin. Soy Priest. ¿Puedo entrar? Sí, pasa. Muy bien. Estamos adentro. A ver qué pasa ahora, boludo. Ahora empieza a pensar. ¿Otra vez el elefante? ¿Qué dicen ustedes? Estaba nervioso y preocupado. No sabía qué esperar. ¿Y si hubiese querido echarme la culpa? Me preocupaba su bienestar. los comentarios míos ayudándote. Sí, muchas gracias. Me avergüenzo y me siento culpable. Estoy acá. Entré en silla de ruedas. Le he traído una flor. Ay, qué linda. ¿Cómo se encuentra, señora Goodwin? Oh, no deberías haberte molestado. Gracias, querido. Me alegra que hayas venido a verme. No es nada. Aún me siento fatal por haberla echado de su casa. Elefante, perro. Ah, no debería haber hecho eso. Basta, muchacho. No debes martirizarte de esa forma. Gracias, señora Goodwin. Significa mucho para mí. Aún así, ¿puedo hacer algo por usted? ¿Lo que sea? Ah, no, será yo. No, yo... no necesito nada. Solo quería ver una cara familiar antes de irme. Señora Goodwin, usted no se merece esto. He sido una mala persona. Déjeme hacer lo correcto. Venga a mi casa. Apa. Cuidaré de usted. No es gran cosa, pero es mejor que esto. Oh, eres muy amable, pero no puedo. Tú tienes tu propia vida y cosas en la que ocuparte. En mi cuarto, a mí, yo solo soy una anciana. No viviré mucho más tiempo. Señora Goodwin, no diga eso. Escúchame. No te culpes a ti mismo. Además, pronto podré reunirme con mi marido. Ah, señora Goodwin, iré a verla todas las semanas. También puedes llamarme si le apetece hablar. Gracias. Qué lindo. No. Fin, no sé. No creo que termine acá. Estaba tan cerca. Un nombre más, un último empujoncito. Pero algo había cambiado. Algo en mi interior trataba de detenerme. Pero ignoré ese algo. Y no me detuve. El señor Jones era el último de mi lista. ¿En serio? Todavía no entiende, ¿no? Todavía queda desahuciar a alguien más. ¿Se acuerdan que había un tercero? Eran tres personas, este es el tercero. Este ya se viene lo último. La puerta está taponada con tablones, no puedo abrirla. Ok, perfecto, normal. Se ve tabla, tortola. Era una re mansión, boludo. La típica, una mansión antigua. Chau, se me voy a dormir. ¿En serio, Mark? Ok, que descanse, man. A ver, ¿qué hacemos, chicos? ¿Quieren verlo hasta el final? ¿Quieren ver cómo termina o lo dejamos acá? Es el último este. Esa es la pregunta del millón. ¿Qué hacemos? A ver. ¿Quieren ver cómo termina o lo dejamos acá y jugamos a otra cosa? Así todos pueden verlo, que Mark también lo venía viendo y todo. Así que lo podemos dejar acá y después, bueno. ¿Qué dicen ustedes? Chan chan. Cha 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 chan cha chan. Está complicada. Todo puede ser, todo puede ser. ¿Qué dicen ustedes? Hay poca gente, no vale la pena. Selna. Como quieran. Sí, pero yo porque... bueno, aparte porque Mark si se tiene que dormir también para que lo pueda ver el final. Bueno, vamos a hacer una cosa. Lo dejamos acá. Por ahora, lo que es Distraint. La verdad, es excelente el juego. Ah, lo que sí, no sé dónde quedó guardado ahora. Esa es la cagada. ¿Sale LOL? Ah, listo. Claro, pero no hay cartel de guardado. Esa es la cagada. ¿Dónde habrá quedado? Bueno, igual ya sabemos todo lo que pasa anterior, así que yo creo que se habrá guardado. Bueno, chicos, hasta acá entonces. Hasta acá este juegazo de Distraint. Lo vamos a seguir haciendo. Lo vamos a seguir, yo creo que para la semana que viene, más o menos. Vamos a ver el final, ¿sí? Porque son en dos episodios, en dos partes lo vamos a ver enseguida. Ya termina, es la última. Es lo último ya del juego, ¿sí? A los que se tienen que ir no hay problema, vayan yendo. Muchísimas gracias por ver. Y los que se quedan, vamos a seguir jugando ahora, así que quédense tranquilos. Todavía tengo tiempo. En la noche, joven. Ya a la mañana, más bien. ¿Salimos? ¿Seguro? Sí. Bien. Lo que voy a hacer es cortar un momento el directo acá, chicos, ¿sí? Y ahora lo vuelvo a... No se vayan porque ahora corto un segundo y vuelvo. Es una cuestión por YouTube y demás después, que tengo que subir el video. Corto un segundo y ya vuelvo, chicos. Un segundo.